Hola, ¿cómo les va a todos? Aquí arrancamos después de este flash. ¿Qué? Muy buenos días. Aquí estamos. En este... No, me vi un poco del Fer que está ahí. Está a cuatro cámaras, literalmente, nuestro compañero Fernando, y está como atajando todo. Sí, lo que y encima manoseándole la cintura. Encima al cocinero. Las cosas de bueno, vamos a decirlo de esta manera, manoseando no, esa imagen. Acomodándole el micrófono. Ah, la cintura. No sé si la información. Pero está, se puso una posición extraña. Bueno, porque digo, él es así. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Cómo lo va, Luciano? Bien, hola, bien, aquí estamos, aquí estamos. ¿Usted vio lo mismo que yo? ¿Le sorprendió? Sí, bueno. ¿Por qué esa postura? ¿Vos te ponés así para que te acomoden el micrófono? Cada cual que haga como quiera. Claro. Si le gusta así, está bárbaro. Está bárbaro. Yo iba a decir, yo la apoyo, pero... Me dijo, Julio Díaz, no, fuera de cámara, que él quiere competir en la competencia justamente de Suecia, del campeonato de sexo. Ah, sí. No llega a las 6 horas. ¿Qué? No llega a las 6 horas. No sé. Nada. 6 horas y dijimos que combates de 45 a 60 minutos. Claro, son los combates. Sí. Combates individuales. Sí, yo en el combate él estuve... Él me expresó ayer eso, estuve practicando. 50 minutos en el combate y 5 horas 45, no llegué. Esa puerta la abrieron ustedes. Así me pusiste el cronómetro y todo, bueno. 5 horas 45, bueno. Me faltan mucha 15. Mucha gente igual me respondió, ay, qué interesante, cuánto pagan, de cuánto es el premio, me consultaban. Mira. Yo le dije tanto, no sé, lo que intento es transmitir. ¿Y qué hay que poner? La información. ¿Y qué hay que poner? Ganas, voluntad, esfuerzo. Sí. ¿Me buscaste más cosas del reglamento o no? Ya te voy a contar. Sí. Hay pomadita, todo. Me están haciendo muchas consultas. ¿Se acuerdan que vos trajiste este tema? Báncatelo. ¿Se acuerdan que dijiste el jefe, que a Luciano le causó gracia, el jefe de sexología en Suecia, ¿te acordás? Sí, en Suecia. Por supuesto. Sí. Aparte, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No, no, el presidente de la Federación presidente de Sexo. Presidente de la Federación de Sexo. Ahí está, gracias. Sí. Presidente va a hacer, hay que hacerlo bien. Sí. No, no lo hagamos. El jefe del combate y de todo también lo que se va a llevar a cabo allá, que era el 8 de junio, hoy arrancaba. Mañana. Mañana hoy es 7. Por eso estaba entrenando, a ver si tenía alguna chance. En una de esas pegó un vuelo para allá. Mañana. ¿Y cómo se entrena? Imagínate cómo podés entrenar. Teniendo no hace falta graficarlo porque puede haber niños del otro lado, personas que no quieren que estemos hablando de esto, pero bueno, alguna vez han practicado. Exacto. 7 de junio, hoy día del periodista, feliz día, chicos. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Feliz día. Para todos los que son periodistas, que tienen la vocación de ser, para los que cumplen el rol, a todos ellos que forman parte de los medios de comunicación, tradicionales, no tradicionales, a todos ellos, muy, pero muy feliz día. ¿Estás bien con todos? Sí. A los que están arriba. Hace bien también tener título, ¿eh? Estudiar, capacitarse. Obvio, siempre. Siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Es lo ideal. Es lo ideal, porque, bueno, también me parece que está bueno revalorizar a aquella persona que ha hecho el esfuerzo, el recorrido. Siempre, aparte, siempre hay que seguir capacitándose, seguir experimentando. Hay cursos o capacitaciones que te sirven más que otras, o te quedan a uno más que otro. Claro. Pero a todas hay que hacerla para saber lo bueno y lo malo, porque después no todos tenemos la misma óptica. Claro. Y hay cosas que nos quedan o nos sirven más para cada uno de nosotros y a otros no tanto, pero lo importante es estudiar. Aparte ha evolucionado muchísimo, ¿no? El periodismo, me lo podrán decir mejor ustedes que ya hace algunos de años todas que formas. Trabajan con la tecnología. Ya aquello, por ejemplo, si uno habla con gente un poco más grande, con los cables que se tiraban antes, el tiempo que te iba para preparar para hacer un móvil, para hacer una salida, hoy ya es distinto. Después la forma de comunicar también ha cambiado. Sí, claro. No creo que no van más esos discursos súper hiper largos, sino que el mensaje es corto y conciso y claro, es lo mejor. La manera en que se consigue la información. Las maneras de acceder a la información de parte de aquellos que pretenden informarse. Siempre lo primordial es la seriedad a la hora de informar un tema y ser creíble como periodista. Bueno, es difícil lograr una credibilidad, llegar a ser creíble, porque eso lo vas construyendo todos los días, día a día, cuesta un montón, y cuando hiciste una, quedas marcado para toda la vida. Claro. Entonces tenés que tratar de ser responsable y fijarte en tratar de cometer la menor cantidad de errores posible. No obstante, si tenemos los errores, también saber reconocerlos y aparte de los errores se aprende. A la misma audiencia que quizás incurriste en ese error, reconocérselo y pedir las disculpas del caso, porque muchas veces a veces sucede que pasó el tiempo y depende de la intencionalidad, cuando hay intención y cuando no hay intención. Claro, exactamente. Pero bueno,
Un saludo para todos, entonces, los colegas en esta jornada. Bien, hablando de saludar, ya volvemos al móvil. Tenemos un programón en el día de la fecha hoy. Muchísimo. Hoy tenemos los TikTok, no te mandé ninguno. Hoy tenemos miércoles, ni uno me mandaste, así que tuve que buscar. Te mandé el perrito Garbizán. Toda la tarde, exactamente. Hay un perrito que dice él que se parece a mí, pero ya van a perrito ver. Perrito Garbizán. Sí. Hay una ardilla que se está ganando el premio Oscar en estos días por la actuación que hizo. Uh-huh. Muy gracioso, ya lo vamos a ver. Taylor Swift, también vamos a hablar, que está en Argentina y agregó una función más. Muy conocida más. Artista, ¿eh? El ida y vuelta de Taylor Swift. El tema Taylor Swift, de Maslatón, con las fanáticas de Taylor Swift en Twitter, ¿no? Aquellos seguidores de Twitter, búsquenlo porque es imperdible, imperdible. Se está peleando Maslatón porque él consiguió entrada y las chicas, las fanáticas, dicen, ¿cómo vos, que no sos fanática, tenés la entrada? Y él empieza, no, porque es el libre mercado, forista, aparte de la manera, es muy, muy particular. Así de ayer que está... ¿A cómo contesta, viste? Hay gente que se está acampando ya. Está acampando, Luciano, bien lo decís, porque es en noviembre el show y ya están acampando ahora en junio. Una cosa impresionante, la fiebre o esta locura por Taylor. Muy bien, vamos ahora al móvil. Está Marcelo junto a Cristian nuevamente en las calles de la ciudad. Saludamos a Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda con este día tan húmedo? Buen día. Feliz día, Marcelo. Feliz día. Igualmente, chicos, feliz día para ustedes también, para todos los colegas. Bueno, salió el sol. El pronóstico que ayer ustedes indicaban ha fallado nuevamente. No, ojo, cuidado. No, cuidado. Lávate la boca. Cuidado. Lávate la boca. Porque hoy, cuando iba para la radio 6:20, estaba garuando y allí está la probabilidad de inestabilidad. Pero... tuve que poner limpia parabrisas. Bueno, pero el día dura 24 horas. Pero el sol se puede esconder. Así ya. Y puede precipitar. No, pero... ya no, está. Ya no llueve más, muchachos. No llueve más. Calor, aguantar. Dijo uno, es una nube pasajera, dijo uno. Pero bueno, después. Diluvio total en Mortero. Ustedes que conocen y que seguramente me lo van a poder informar. Recién lo charlábamos con Cristian Pablo, a quien también saludo. Taylor Swift. Sí. Es la... ¿dueña de la empresa de la hamburguesa Swift? No. No, es un frigorífico, una línea de frigorífico. Sí, sí, sí. Pero no, parece que no, Marcelo. No, no va por ahí. No. Averígüenlo. Capaz puede tener acciones, pero chicos, no lo tenía. Puede. Ah, bien. No, era un datito de color. Chicos, mucha información desde las calles de la ciudad. Nosotros estamos próximos a lo que es la Biblioteca Popular Cultura y Progreso porque se viene una actividad que es la Noche de las Lecturas. ¿Sí? Vamos a estar dialogando con integrantes de la comisión directiva para que nos cuenten un poco el objetivo y sobre esta propuesta, sobre las distintas actividades que se estarán desarrollando día jueves, mañana 8 de junio, aquí en la institución. Comenzará a partir de las 18 horas y se va a extender a lo largo de toda la tarde-noche, así que bueno, importante, hermosa propuesta también para fomentar la importancia de lo que es la lectura, pero además distintas actividades, así que bueno, vamos a estar dialogando. En principio está Marta Gatto, nuestra profesora, mi profesora, que siempre, bueno, recuerda nuestro paso por el centro educativo. Por otro lado también, anoche estuvo presente en Canal 50 repasando las propuestas de esta recta final de cara a las elecciones municipales, Sebastián de Marchi, candidato de Alternativa, también un pequeño fragmento de lo que ha dejado su paso por Canal 50. Y por último también una información que trascendió ayer en horas de la tarde con el allanamiento en una vivienda producto de la pelea de dos perros. Un vecino salió, apuñaló a uno de los animales, hirió a otro, hubo un allanamiento. Estamos tratando de ampliar la información respecto a esta situación, más allá de la escueta a veces comunicado por parte de la departamental, ampliar respecto a lo sucedido en la jornada de ayer aquí en nuestra ciudad. Bien, Peter Swift es tío de la chica. Es accionista, dueño del frigorífico. ¿Viste? No estabas tan lejos, Marcelo. Excelente, Marcelo.
Excelente, Marcelo. Vieron el dato del día, creo yo. Esperen, esperen. ¿Vieron cómo un periodista pierde credibilidad en un día, en un ratito? Es todo mentira. es todo mentira. Te la recreímos. Es todo mentira. En dos segundos, mirá, inventaba una noticia. Después se ponen todo a googlear. Sí, la mayoría no busca. Se llama Peter. No tengo ni idea. Inventé. Inventó. ¿Y cuántas veces ha pasado? No de mi parte, sí de otros lados. Voy a buscar la información y la voy a confirmar. Seguramente cuando termine vamos por más. Si lo ves a Peter, mandale un saludo. Abrazo grande, gracias, Marcelo. Gracias. En un minuto volvemos. Qué buen actor, ¿no? Lo mío fue siempre el teatro. Llegaste con Peter. Es lo único que todavía no hice. ¿Viste cómo está el pasto, Mario Luchi, vos que hablabas ayer? Verde, de flúor. Ah, ¿viste? La gramilla verde, sí, terrible. Sí, sí, sí. En todos lados, en la ruta. Bien, vamos a compartir un par de mensajes que tienen que ver con los mensajes que van llegando aquí. 3-5... Claro. Perdón. No quiero que lleguen mensajes. ¿Alguien va a mandar una torta al canal alguna vez? Ah, hablando de torta. No llegó nada, Bonifacio. A la radio me llegó una torta, una pasta, fue la dulce leche, ya arranqué. En la cocina los restos de nada, o sea... ¿Sabes qué, Luciana? Hablemos entre nosotros. Porque sí, esas cosas llegan así 50 Sport, nada más. ¿Pero la comieron ellos nada Choco, más? Torta. ¿Pero se comieron de todo tipo? Ellos son, eran tres, eran cuatro. Se comieron todos ellos. ¿Por qué no me mirás a mí? No. Y acá no llega nada a Vamos por Más. Mi queja fue, por favor, ¿cuándo van a mandar algo al Vamos por Más? Estamos de 10 a 12, toda la mañana acompañando. Y 18 a 20. Entreteniendo, haciendo juegos, divirtiendo a la gente, consignas, informando. ¿Por qué no me mirás cuando hablas de los pedazos que faltan de torta? Pero yo probé un pedacito. ¿Vos probaste? Pero muy chiquito. Porque... Te llegó un plato. Y porque Urquía me dio así como, me das pena, me dijo, no venís nunca, claro, venís ahora, te doy un pedazo de torta, me dijo. Sí, sí, no, yo vi esta mañana, ahí quedó el cartón. Quedó ahí el cartón. Sí. No probó Vane, no probaste vos, no probó Colby, Fer, nadie. Nadie. Y acá no llega nada, ojalá que hoy llegue algo. Buen día, felicidades a todos los que hacen periodismo en el Día del Periodista, a ustedes en su diaria labor y a los que pasaron por Morteros cumpliendo con esa tarea. Muy bien. No, bueno, hay otro más, creo, ¿no? Carlos. ¿Es el único? No, Elvio, ahí está. Ya va a cambiar. Feliz Día del Periodista a todos los que trabajan en el canal. Soy Elvio Martínez de Mortero. Saludos, Elvio. Gracias, Elvio. No quedó nada, Luchi, porque yo guardé un pedazo ayer. No, nada. Cero. Está el cuchillo y la tabla. Es un cartoncito donde quedó algo de... Entonces, Magui. De cobertura, nada más. Quedaba Marcelo y Magui. Y yo les ofrecí a los dos, me dijeron... Acá hay un dato, hay un dato de la productora acá. Que la productora entró... ¡Ay, sí! ¡Oh, duro y parejo! No. Bueno, al pedazo que lo llevaste vos a tu casa, ¿cuánto? Sí. Ahí está. No, porque quedó un triangulito. Yo dije, mañana que llega primero. Claro, sí, sí. Desayunar una chocolina está bueno, es fuerte, medio portón. Y se marchó. Medio potente, pero bueno. Está bueno. Pero bueno. Oye, bueno, que manden algo, por favor. Yo ya recibí a Celina, muchísimas gracias. La torta, la pasta frola dulce de leche, espectacular. Ya probé, ya arranqué con eso esta mañana. Pasta frola dulce de leche. Impresionante. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con el señor. Bueno, el chef, alguna vez podría hacer una torta, por más que no le guste hacer cosas dulces. Sí, alguna debe ser, pero bueno. Hoy debería haber caído con algo. Prometió receta. Ok, Google. Tío de Taylor Swift. ¿Sí? No sé qué sale, pero escuché la noticia que es el tío. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas vos? Buen día a todos. Bien. ¿Cómo les va? Bueno, quizás la receta de hoy no bastante, es del agrado. Bastante polémica. Específica, sí. Pero, agrado pero es a pedido de mi padre. Sí, el ajo que está nomás. No, bueno, igual de todos los aromas, creo que este. Sí, no, este sí. Este como sí. Dijo. Vamos a tener visitas. Si no, Connor, nada se compara a ti. Que, claro, sí. Que es de Prince la canción. Es de Prince. Qué buen artista, Prince. A todo esto, vamos a tener invitada internacional en el piso. Y yo le voy a dar. ¿Podemos hacer probar un producto de nuestras tierras? Le voy a hacer probar de esta región, pero de Cuyo. Literalmente de la tierra. Mirá. Podríamos cocinar así, ¿no? Bueno, sí, a ver, dale. Sí, comé Berruti y coso. Rómulo y... Sí, eso era función privada. ¿Función privada? No, bueno. Bueno, estamos a nada de función privada. Función privada. Oye. Bueno. Riñoncitos a la mostaza. Sí. Sí, porque mi viejo me dice, los como siempre. A asado y al vino. Sí, riñoncitos, sí. Al vino. Sí, sí, sí.
Entonces vamos a hacer uno con arroz. A mí me parece que la versión en el asado no hay con quedarle. No hay con quedarle. Pero bueno. No hay con quedarle, pero vamos a probar, ¿sí? Bien. Toda la noche en agua y limón. Toda la noche en agua y limón. Para sacarle bien el olor. Bien, bien. Toda la noche agua, limón. El limón encima te lo va cocinando. Te va a cocinar más rápido. Incluso, mirá, ¿sí? Fíjense cómo queda. Sí. Lo limpié bien. Ahí tengo los ingredientes. Uh-huh. Ahí tengo todos los integrantes. Mirá, tengo todos los integrantes. Como era la mostaza, le vamos a poner bastante mostaza. Y lo vamos a cortar en bifecitos. Uh-huh. Y yo tengo, Ciano, tengo mi riñonera. Riñonera, depende de la... O sea, es paellera, es riñonera. Claro, hoy es riñonera. Es milanesera. Hamburguesera, fue todo. Hamburguesera, fue sí, todo. Sí. Qué buen elemento que había traído Vale Gandino en su momento. No. Te quedaste enamorado, me quedé, ¿no? Me quedé. ¿Por qué eso cuando calentó? Tengo que confesar que lo seguí pidiendo y siempre la respuesta fue, mis hijos me matan. Y claro, cuando ya te hablan de los hijos no puedes decir más nada. Sí, no, no, porque te ponen los hijos, ¿viste? Bueno, mira, vamos. Sí, sí. Vamos a arrancar. Vamos a prender mi riñonera, ¿sí? Eso que tocaste, alcanzame bien, eso que tocaste. Bien. ¿Qué es eso? Le contamos a la gente, granos de mostaza. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Fer Acevedo dijo, pásame el mijo. No, claro, no mijo es mijo, piste, ¿ves? No piste. Es mijo, no al piste. No, ¿yo sabes por qué? Fuiste, papá. Me di cuenta de que no venía por ahí la cosa porque cuando lo destapé, el aroma ya era, es otra cosa, era ¿sí? diferente. Mira, ahora no le puse aceite nada y le voy a poner un poquito acá. Estos son granos, no hace falta en la receta, uh-huh. ¿Sí? Pero yo tengo... Como yo soy profesional de esto, sí, claro, cosa. Hace muchos años que lo... Claro, exactamente. Sí. Esto lo que va a hacer, me va a despertar el sabor. Bien. Un ratito, mirá ahí cuando empieza a salir el humito. Grano de mostaza. Grano de mostaza, ¿sí? Sí. Mirá cómo empiezan a saltar. Mirá cómo empiezan a saltar. Para que no salten más, ¿qué hago? Le pongo... No, ¿viste como los frutos secos así? ¿Ves? Mirá. Mirá cómo empiezan a saltar. Festival. Quedan los famosos pororos de mostaza. ¿Nunca comiste pororo de mostaza? Pirotecnia. Fuerte como pororo. Exactamente. El famoso ese está más fuerte que pororo de mostaza. Bien, ahí. Vamos a sellar bien. Vamos a tener un par de cositas. Fíjense que va a tener algo distinto. Ahí voy. De afuera hacia adentro. Un par de pedacitos más. Un par de pedacitos más, más o menos calculé o no. Ahí está. Más o menos excelente, calculé o no. Disculpame. Disculpame por la. Muy bien. Acá, poquito de sal. Ahí vamos. Entre fina. Excelente. Sí, sal. Pepper. Acá no me puedes decir nada. Le voy a poner bastante condimento porque. No, la receta lo pide. Sí, la receta lo pide. Y Don Montenegro también. Exactamente. No, mi viejo, ya hoy cuando salgo de acá, está haciendo esto, olvídate, le encantan. Polémico el riñón, ¿eh? No. O lo amás o lo odias. Riñón, el Indio Solari. Corazón. El Indio Solari de las achuras. No creo tanto. Me parece que más allá de gustos, el tema de acá, por ejemplo, a diferencia del Indio Polémico Solari. Polémico el sonidista, que digo, hablo del Indio y pone Sky. Está bien. Ahí, le gusta, le gusta, pero te gusta, decía, cogote. Con el Indio decís, bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero hay un artista detrás importante. Ya el riñón no, porque el riñón ya va con el gusto, va con el aspecto, hay un montón de cuestiones. Yo creo, puede ser. Yo creo que el riñón lo que tiene es eso, que es prejuzgado siempre. Sí. Es prejuzgado. Sí. Bueno, ni hablar con el corazón. Y corazón no tengo en No tenés mente. Corazón, ya lo sabemos, sí, eso, no tengo, ya no. Pero estamos hablando de comida. Pero muchas recetas más allá del asado, de achuras. ¿Corazón? Sí. ¿Corazón cebollado? ¿Tenés alguna? ¿Con puré? Y bueno. ¿Querés que haga corazón cebollado con puré? Y bueno, ahí está. Puede ser una alternativa, pero yo no la tenía, la verdad, ¿eh? Más allá del típico asado de achuras, ¿no? Bueno, mirá, sellé bien. Ahora vamos con cebolla. Uh-huh. Mucha cebolla. Le vamos a poner también cebollín de verdeo. Bien, que en realidad me sobró. Pero está bueno. Un poquito de color más verde claro. Sí, y bueno. Vuelvo a repetir, hay que meterle mucho sabor, entonces le voy a poner dos dientecitos de ajo. ¿Sí? Eran dos muelas, por lo que se ve, dos muelas de juicio. Cortaditos de ¿Dónde busqué toda esta verdura? En Verdulería Los Nietos. Saludo para la gente de Verdulería Los Nietos. Ahí está, ya me la dieron cortada, Micho, te digo, a mí me la dan cortada. Se si vos decís, yo vengo de parte del chef de la tele, te lo han cortado todo. ¿Se barraspó el riñoncito? Se barraspó el riñoncito, mira cómo está esto, ¿eh? Uh-huh. Carnicería
Santa Rosa, carnicería y despensa. Y despensa. Siempre me dicen. Y despensa. Despensa porque tenemos de todo. Exactamente. Vas a comprar el asado y ¿qué te falta? Esto. Bueno, acá está. Toma. Bueno, mira. Le voy a poner poquito romero porque sé cómo sos vos con el romero. Cristian Romero. Poquito romero. Un poquito de orégano, un poquito más de orégano. Sí. Sí. Le voy a poner ají. Le voy a poner ají. Ahí va. Y ahí le voy a poner. Dame la mostaza. Es como que ha bajado un poco, arrancaste. Claro, bien, claro. Y después en la medida que fuiste claro, le voy a poner mitad mostaza ahora. Bien. Mitad mostaza ahora, la otra mitad al final de la preparación. ¿Sí? Esto ahí para que vaya. Le podés meter metal porque eso es. Esto, no. Esta es la riñonera, señora. Riñonera. ¿Ves ahí despacito? Sí. Cuando se me va el jugo que tiene el limón, el jugo del riñón, sí. Voy a ir de a poquito con vino tinto, pero poquito. Es para que me dé un color. Pero, por último, ahora, alcanzame el tomate. Bien, cómo no. Tomate, poquito. Poquito. Sí, yo no sí. quiero que sea una salsa de tomate. Un tomatito, poquito. Tomate y medio. De sí, un tomatito y medio nomás, en despacito lata. Ahí, sí. en lata. Y ahí vamos está. Acá, si querés, una vez que está sellado, fuego mínimo. ¿Sí? Bien. Para que se cocine bien. Yo lo voy a poner a fuego mínimo, después seguimos con la receta. Perfecto. Que viene la otra Muy parte. Bien. Junto Avanzamos. Con Camila María, que va a probar hoy en vivo. Exactamente, lo prometió, lo dijo, yo voy a probar los riñoncitos a la mostaza de... La cara que hace. Me le metes presión. Ha pasado aquí, en este set ha pasado. Y ha comido en unos primeros programas. Sí. Pero aprendió que no siempre hay que decir que sí. No Desde que nos decir. Animaba a decir que no, no y lo probó. Si tenés que decir no, es no. Más allá que hay cuestiones mucho más profundas, yo cuestiones no mucho más. Bueno, si no te gusta, en este caso, yo no te fresco más. Si no querés probar el riñón, no es no. Y se terminó, no hace falta probar y después tenerlo dando vuelta. ¿No? Pregúntale, Camila, ¿vas a probar hoy? No. Bien, no perfecto. Es no. No es no. Hoy no prueba. Manino no tiene problema, ¿no? No, Manino. Si los viernes comemos. Bueno. Los viernes cocino yo. Es mi agrado, tengo que decirlo. Hay que ser honesto en la vida, ¿no? Está bien. Hay que decir la verdad. Aparte es peligroso cuando a alguien no le gusta algo. Exacto. Que lo obliguen. Tal cual. Yo siempre digo que primero probá. No te gustó, perfecto. A mí me molesta mucho como cocinero cuando dicen no... No, porque se me hace que no me va a gustar. ¿Y en este caso esa no? respuesta? ¿En este caso no? No, si lo probó. Pero, ese lo probó. Lo probó como obligado, me parece. Yo no sé si Manino alguna vez probó la polenta. Nunca fingí tanto. Sí, de chico, como... dice Manino. Ahí se trauma de chico, justamente. Trauma con la polenta. No, con la polenta. No lo puedo superar, lo debo tratar con mi psicólogo de confianza. No lo puedo superar. Pero bueno, no, vamos, no, chicos. Ese día fingí Bien. Mucho, pero bueno. ¿Fingiste mucho? Sí, pues. Y, qué rico, agarré. No sabía dónde meterme, terminó el programa. Y está como el otro día que yo casi... Casi parecido a vos. Bueno, seguimos con mucho más 10 de la mañana, 23 minutos. Saludamos nuevamente a Marcelo en las calles de la ciudad. Marcelo, Pablo Sisa, allí está nuevamente en un lugar muy lindo. La verdad que... ¿Con quién entra? ¿Cómo fuimos? Están las bibliotecas. Sí, fuimos a... ¿Viste qué linda la biblioteca? Sí, es hermosa, muy bonita. Hola, Marta. La... Hablamos mucho siempre con Marta, siempre. Una genia. Y además, Marcelo. Siempre agradecer la predisposición. Y lo adelantamos al comienzo del móvil de lo que será esta actividad propuesta desde la Agencia Córdoba Cultura, que también, bueno, recae aquí en nuestra ciudad, y es la noche de las lecturas. Vamos a dialogar con Marta Gatto, integrante de la Comisión Directiva. Gracias por atendernos, conocer un poco el objetivo de las actividades y cómo se van a estar desarrollando. Hola, Marta, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Gracias por estar presente. Sí, nosotros vamos a llevar a cabo mañana una actividad que promocionó y nos invitó la Agencia Córdoba Cultura. Así que la gente de la Comisión Directiva preparó y espera al público que para que venga a compartir actividades culturales, lúdicas, en la biblioteca. Mañana, desde las 18 horas hasta las 21 aproximadamente. Por supuesto que es entrada libre, esperamos mucho público de todas las edades, porque las actividades consisten en lectura de cuentos, con la participación de cuentacuentos y también del público en general, en la sala infantil. Después tenemos también la participación del taller literario Despertares, que bueno, tienen actividades que vamos a dejar que sean sorpresa. Así el público viene y las descubre. Y también en la sala grande de la biblioteca, ahí vamos a tener
un debate, una charla, cada uno va a exponer lo que piensa sobre los distintos actores, sobre los libros. Vamos a dialogar sencillamente y al mismo tiempo expresando cada uno lo que desee sobre el libro, sobre cultura, por supuesto. Y bueno, como novedad yo les agregaría que las chicas estuvieron en la Feria del Libro, compramos varios libros y ya están puestos para que el público los comparta y se los lleve. Así que eso es una alegría y ustedes van a estar mañana viendo lo que tenemos para ofrecerles. ¿Cuántos ejemplares se han sumado? Este año alrededor de 120, pero también rescatamos que durante el año se fueron comprando. Nosotros a medida que tenemos un dinerito y tenemos la oportunidad de comprar al 50% por ser biblioteca popular, lo vamos aprovechando para que el público tenga a su alcance lo mejor, lo que desea leer. Sin duda. Y retomando lo que serán las actividades el día de mañana, lo decías, Marta, también, ¿no? La asistencia de todos los grupos, las franjas etarias, desde los más niños, adolescentes, adultos, para que puedan compartir. Sí, eso es muy importante lo que vos decís. Es así, queremos que vengan niños desde la infancia, acompañados por sus padres, hasta la gente mayor. Porque para cerrar este evento tenemos la actuación del coro. Y bueno, eso nos llena de alegría. Nosotros hace ya varios días que estamos trabajando para esto, para brindar lo mejor. Y bueno, ninguna actividad se hace si no es con el público. Y realmente el público de la biblioteca es muy generoso y nos va a ir bien. Eso es lo que yo quiero rescatar. Que mañana tengamos una tarde, noche preciosa y aquí estamos esperándolos a todos. Bueno, y el 11 de junio es una fecha especial también para la biblioteca, más allá de lo que serán las elecciones municipales, que bueno, que deberá posponerse para los próximos meses. Sí, gracias Marcelo, sí, es así. El 11 de junio es el aniversario de la fundación, de la creación de la biblioteca del año 1923. Pero coincide con las elecciones y bueno, debemos darle la importancia que merece, no podemos hacerlo ese día, así que estuvimos conversando con la gente de la municipalidad para ponernos de acuerdo, con el Centro Cultural, y por ahora va a ser en el mes de agosto. Ya nosotros nos vamos a acercar, porque bueno, el agradecimiento a ustedes que nos promocionan todos los eventos, y ya le vamos a decir las actividades. Por ahora los esperamos en la noche de las lecturas. Exactamente. ¿Con cuántos socios actualmente cuenta la biblioteca? Yo siempre digo que exacto nunca son, porque a lo mejor vos llegás hoy y hay tres personas que entran, se entusiasman y dicen, nos hacemos socios. Siempre digo que hay entre 700 y 800, pero tenemos cabida para mucho más, para todos los que quieran venir. Sin duda. Por ahora es esa cantidad. Así que les agradecemos a todos los que aportan, los que están acá presentes. La idea es que ser socio, pero que también aproveche la biblioteca, que la use, que todo esto tan lindo que tenemos, bueno, sea para todos. Sin duda. Bueno, Marta, desde ya, muchísimas gracias. Repasamos entonces mañana a partir de qué horario comienzan las actividades en este proyecto, en este programa que se ha denominado por llamarse La Noche de las Lecturas. Mañana a partir de las 18 hasta las 21 horas aproximadamente. Después veremos según el público que tengamos, porque es una experiencia que se realiza por primera vez a través de la agencia, pero la Agencia Córdoba Cultura también es la primera vez que la realiza. Así que vamos a ver, podemos tener un evento maravilloso, así que los esperamos. Además la biblioteca a partir de las 4 de las 16 horas ya está abierta, así que si alguien quiere llegar antes, bienvenido sea, hay espacio. ¿Ha mandado alguna invitación especial, por ejemplo, a los centros educativos, instituciones, para que puedan formar parte? Sí, todos. Bueno, la tecnología nos ayuda mucho. Y bueno, por eso están ustedes acá también, porque son los que difunden. Pedimos perdón si a alguien no le ha llegado, porque bueno,
por ahí alguna cosita se nos puede escapar. Pero todos están invitados, todos deberían haber recibido el correo con esta invitación. La promoción está hecha. Vamos a ver la respuesta, que seguramente va a ser positiva. Sin duda. Muchísimas gracias, Marta, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día y los esperamos mañana, mañana y siempre. Vamos para que presente. Nos acompañen en este centenario. Sin duda. Sin Muchas duda. Gracias. Por favor, chicos, la palabra de Marta Gatto, integrante de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, bueno, haciendo esta invitación extensiva para el día de mañana, ¿sí? Jueves 8 de junio, a partir de las 18 horas, esta actividad, hasta las 21 aproximadamente, la noche de las lecturas. Abrazo grande, Marcelo. Saludos para Marta, saludos para toda la gente que está en la Biblioteca de Morteros. Nosotros seguimos desde aquí. Martes 13, Día del Escritor. Jueves 15, Día del Libro. Para... Martes 13, trae. Martes 13, ¿sí? 11, 12, 13. Bien. Martes 13 en honor a Leopoldo Lugones, el Día del Escritor también. Bien. ¿Qué quedan? Cada vez menos, ¿no? Escritores de libros. Generalmente siempre son más grandes. Sí, 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 sí. Hay gente que se dedica a la escritura, a las novelas. Está bueno que alguien que conoce la historia de la ciudad o alguna institución de Mortero que la cuente. ¿Vos decís acá en la ciudad? Ah, sí. Que la cuente, que la escriba, para que quede de alguna forma. Porque si no, después cuando se van algunas personas más grandes, parte de la historia se va perdiendo también. Por eso son tan valiosos los registros que van quedando, ¿no? En diferentes localidades, ciudades de la región, uno recurre justamente a estos espacios donde está... Más allá de lo que puede llegar a estar archivado de formato digital, también eso del contacto con el libro, que en algún momento o siempre sobrevuela por ahí la idea de que se pierde el libro, de que desaparece el libro, y sin embargo el libro siempre está. Yo tengo miedo que desaparezca a veces lo digital, que te agarre un virus y se pierde todo. Por como eso me vemos pasó con los exits de las elecciones. Semejante éxito que tiene año tras año, por ejemplo, la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Sí. Donde es impresionante la cantidad de gente que va. Bien, pero bueno. Y hablando de escribir su propia historia, Nahuel Bustos y Talleres están escribiendo su propia historia. La verdad, qué golazo que hizo. Sí. Y otra vez Talleres, bueno, va a enfrentar a River, pero antes tuvo que jugar este partido. Sí, y con inconvenientes, lamentablemente, ¿no? Sí. Inconvenientes en las tribunas. Esto fue en La Rioja, recordemos la victoria de Talleres, que se jugó tempranito, que fue, en este caso, 2-0. Vendrá el primero de Sosa. ¿Augusto Mercado Luna se llama el estadio este? Parece que sí. Sí, 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 sí. Mercado Luna. ¿Cuántos fuimos o no? No, me acuerdo. Hemos, el de la punta, hay cosas que se dicen se dicen en el retorno. El de la punta, sí, ahí jugó tiro ahí, en la punta. Sí, sí, claro, aquella definición, ¿no? Sí, un momento decisivo. Bueno, y vendrá... Mirá este gol. El gol de Bustos. ¡Oh! Hermoso. Vino a hacer uno parecido, ¿eh? Hermoso, 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 hermoso. El fin de semana. Y aparte, el 10 en la espalda ya le da otra... Cinta capitán, 24 años. Le da otra categoría, ¿eh? Otra categoría. Bueno, inconvenientes con Chacarita en la zona de tribunas. Lo cierto es que se siguen repitiendo estas cuestiones. Enfrentamientos con la policía, en fin. Fue bueno, quizás... todo lo que pasó en este partido, en la previa, en Colo-Colo-Boca. La verdad que mucha violencia. Colo-Colo-Boca también. Ya si tenemos tiempo lo vamos a ver. Vi la parte final de Colo-Colo-Boca. Qué despliegue. La verdad que Luis Advíncula, Fabra, se lesionaron. No es fácil jugar lesionado de la manera que corrió Advíncula en su momento, porque Boca no tenía más cambios. No vamos a estar hablando de eso. La victoria de Boca, que clasificó, recordemos, a la próxima instancia de la Copa Libertadores. Y algún temita más que nos ha quedado pendiente del deporte, como siempre, aquí en Vamos por Más. Pero Talleres sigue avanzando en la Copa Argentina. Felicitaciones para la T y para, bueno, para Marcelo y para los hinchas de la T. Uh-huh. Ahora es momento de, antes de la pausa, ir a las noticias breves en la voz e imagen de Luciano Martín Serafín. Como siempre, esta es la advertencia que llega. No te tires, no te tires. Las noticias que siempre estamos reseñando en el cierre de este primer bloque en Vamos por Más. Para vos, por vos. Parece un nombre de un programa de televisión, pero en realidad es un programa. Se realizó en San Francisco un foro de adolescentes, programa implementado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Recordemos que este programa es a nivel provincial y que baja a las ciudades del interior. Recordemos que el objetivo es generar una participación activa en la construcción social y colectiva de los distintos lugares donde son parte los adolescentes, trabajando en la pluralidad de ideas y pensamientos, generando un espacio de debate, de consenso, bueno, de lo que muchas veces se habla y a veces poco sucede. Está bueno encararlos desde los adolescentes.
una etapa de la vida especial si las hay. Vamos a la otra noticia, Festival de Títeres. Recordemos que Brickman es sede de este festival, edición número 20, Festival Nacional de Títeres, que llega a la ciudad de Brickman, a la vecina ciudad de Brickman, con la obra El viaje de Esculapio. La función será el sábado 10 a las 15 en el viejo galpón de ferrocarril con entrada libre y gratuita. Recordemos que esto es parte de un festival que tiene epicentro en la ciudad de San Francisco y que tiene sedes en diferentes puntos de la región. Festival de Títeres, Brickman es parte también. Vamos a una información más del ámbito regional. Vivienda Vida Digna. La intendenta de Sever, Celia Giorgis, hizo entrega de aportes del programa Vida Digna para la compra de materiales de construcción. O también puede ser aportes para comprar, para acceder a la mano de obra. Entonces, bueno, esto es otro programa provincial, Vivienda Vida Digna. Estuvo presente Augusto Pastor, el funcionario del gobierno de Schiaretti. También, obviamente, de campaña Gustavo Tevez, el intendente de Brickman y candidato a legislador, entre las principales personalidades políticas que se hicieron presente en la localidad de Sever. Y es por eso que pasamos también a la información del ámbito provincial. Algo que trascendió ayer, que también le preguntaron a Schiaretti en lo que fue inauguración de la estatua de Kempes y también esta presentación de lo que es la potencial sede Córdoba del Mundial 2030. Si tenemos tiempo también abordaremos ese tema, pero hablaron de estas cuestiones, los colegas le consultaron y se mostró con mucha satisfacción el gobernador porque Córdoba obtuvo el visto bueno de la justicia para acceder a los dólares del Banco Central para pagar el vencimiento de 163 millones de dólares que tiene previsto para esta semana. Recordemos que el jueves pasado la provincia de Córdoba había presentado un amparo en la justicia federal para dejar sin efecto la resolución de la entidad que dirige Miguel Ángel Pese. De todos modos, el central va a apelar porque el central estaba en contra de esta decisión. Bueno, la justicia accedió a darle, digamos, el derecho a Córdoba, pero el Banco Central de la República Argentina va a apelar la determinación, así que veremos qué resultado tiene. Y la última información del ámbito provincial, candidatura oficial al gobernador. Juan Schiaretti firmó este martes la carta de intención para que Córdoba sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030. Estuvo el matador Kempes, estuvo el Pichi Campana, obviamente el gobernador Juan Schiaretti hablando de esta postulación de Córdoba, pero también de lo que fue la inauguración de la estatua. Una frase que, insistimos, si tenemos tiempo la vamos a poner en el aire, del matador Kempes, que habló de una estatua que no tiene cara y que es interesante que sí sea y que refleje un momento importante, que es la celebración de un gol, que es el momento cumbre del fútbol y que te recuerde a lo que fue también un momento cumbre en la historia deportiva argentina, como fue la final de 78. Firmo todo lo que dijo el matador Kempes, porque dice, le preguntaron, ¿lo ves parecido, Mario? No, pero es que está bien que así sea, no tiene cara. Tiene la cara del fútbol, la cara de la celebración, del festejo y de lo que nos transporta a nosotros a ese momento en el primer mundial que se consagra a la Argentina. Qué difícil imitar ese saltito. Importante la expresión, digo, del momento, de lo vivido. La verdad que tenés que, o sea, vos te das cuenta, estar muy alejado de digamos, de, también puede haber una cuestión de generación, pero vos ves esa estatua y ya ves la emoción, la de lo que significa. 78. Sí, pero más allá de eso, lo que significa el gol, el fútbol en la Argentina, claro, y cómo sentimos los argentinos el fútbol. Claro. A eso uno va cuando habla de las estatuas. Yo me quedo con eso toda la vida y no con las que estamos viendo. Claro, exactamente, exactamente. Miraba, no sacaba quién es parecida Mirta, quién es parecida Mirta, quién es parecida Mirta. Y ayer aparecieron los memes de Inés Pertiné. La tiene Inés Pertiné. La mujer de De La Rúa. Inés Pertiné es la mujer de Fernando De La Rúa. Y la verdad que sí. Está más parecida a ella que a Mirta. Sí, claro, sí, sí. Y muchos sí la comparan con el conde de Shrek de la película. Ah, sí, también, sí, exactamente, exactamente. Con un dibujito. Pero además me encantó lo que dijo el matador Kempes, ¿eh? Me encantó. Claro. Dijo, no tiene cara. Y eso es importante, porque lo esencial es el festejo, es el gol, es aquella, claro, final. Y si no es aquella final, por aquellos que no la recuerdan o los que no la tienen, pero uno ve esa estatua y ves fútbol, Argentina, gol, camiseta, AFA. Todo. Son, claro, la simbología, ¿no? Me parece que por ahí tienen que ir los artistas. No me quiero meter, perdón. Perdón, no me quiero meter porque sé que venís. Oh, por lo menos él está feliz, está contento. Es tu postura, es tu punto de vista. Sí, sí, claro, exactamente. Claro. Pero está bueno eso, está bueno. Aparte, cuando el homenajeado se siente feliz, está buenísimo. Ahí está Inés Pertiné. Ah, es verdad, che, quedó parecida. Tienes razón. Tiene un aire medio tormentoso. Esto le falta mostrar los dientes, ¿vale? Un poco más. No se reía mucho Inés. No, serio. No se reía mucho Inés.
Pero tenemos a alguien que hace que pone sonrisas. Sí. Sí. Ah, ya, dame la foto, sí. Ya te la pongo. Pero de más joven incluso, sí. Fotos de más joven de la señora Inés Pertiné, es parecida a la estatua. Es parecida. Sí. Bueno, no vamos a ir a la pausa, pero comunicamos esto, que Mirta, atención, pidió que la fleten a la escultura que le hicieron. Sí, que la saquen. Que la saquen o que la modifiquen. Llamó al intendente de Villa Caña y por favor le dijo... Quitala, modificala, hacer algo porque no me agrada en absoluto. No soy yo, dijo Mirta Legrand. Nosotros eso... nos reímos, sí. Bueno, tomo... Ahora, yo no quiero estar en la piel del artista, ¿no? No, porque bueno, ahí está pasando normal. Es tu trabajo. Aparte lo nombró nombre y apellido en una conferencia de prensa. Mirta Legrand dijo de dónde era, que era de Córdoba, quién era, cómo se llamaba y demás. Pero bueno, lo vamos a ver al regreso de Vamos por Más. También tenemos invitada de lujo aquí en Piso, desde Alemania a Morteros, mucho móvil, mucho más cocina, mucho más de todo. Vamos por Más. Ya volvemos. Yo la llevo al cielo. Se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quito la jeans y la jalo del pelo. Así rompemos el hielo. Siempre que le bajo con los hielos en la boca pa' que sienta el frío. La gestión de vivienda en el gobierno local debe ser prioritaria. Por eso, vamos a poner en marcha la Cooperativa Municipal de Viviendas, que nos permitirá no solo construir viviendas, sino también facilitar la ampliación de aquellos que lo necesiten. Vamos a poner tu vivienda en marcha. Las calles de Morteros están destruidas. Nuestros barrios no se merecen eso. Junto a Tere comenzaremos el primer día de gestión a solucionar calle por calle. Todas las calles de Morteros van a ser transitables como corresponde para que nuestro pueblo pueda salir y entrar a trabajar. Este es nuestro compromiso, el de Unidos por Morteros. Ider Peretti, intendente. Los mejores tiempos están por venir. Vamos a seguir cuidando a nuestros vecinos. Vamos a crear la Dirección de Seguridad Ciudadana, que tendrá a su cargo los móviles de prevención y la sala de monitoreo. En el próximo año vamos a incrementar un 50% las cámaras de seguridad. Cuidándonos, vamos a seguir avanzando. Valeria Gandino, intendente. Sigamos avanzando. Juntos por Morteros. We'll be right back.
Martín lo conocí siendo yo ministro de la producción y finanzas en el año 2002. Él entró como director de empleo. Soy Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba. Lo que tenemos en común con Martín es el profundo amor por la provincia de Córdoba, por el pueblo cordobés. Primero yo vi su gestión como intendente de San Francisco, donde él recibió una municipalidad recontrafundida, la equilibró y transformó San Francisco en un polo educativo y un polo productivo. Creo que Martín, como gobernador de Córdoba, es la persona que va a continuar este modelo de desarrollo cordobés y que él le va a agregar a los desafíos de los nuevos tiempos. Porque él, siendo una persona joven, ha mostrado capacidad de gestión, seriedad y por lo tanto le da certeza a los cordobeses. Hola a todos, en Clean Glass estamos realizando el servicio de lavado de tapizado. Lo realizamos en sillas, sillones, alfombras, colchones y autos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Muy bien, estamos iniciando un nuevo segmento en este Vamos por Más, jornada de miércoles inestable, 24 la máxima para hoy, jueves un poquito más arriba la temperatura, sigue la humedad, sigue el calor, 20 la mínima, 28 grados la temperatura máxima, presencia nubosa, no se va el calorcito porque el día viernes sigue con 14 de mínima, 27 de máxima, llega el viento sur el sábado y comienza a bajar la temperatura. El extendido en Vamos por Más. Volvió a nublar aparentemente, sí, ¿no? ¿Viste? Por lo que vemos, ¿viste? No sea cosa, imágenes. No sea cosa que llueva y Marcelo tenga que decir. Para mí decirle. Va a llover, sí, hay mucha humedad. No sé, no sé si va a llover, pero va a llovinar, algo va a ser, pero lo que sí, ya va, ya está, basta. Ya está, basta. O sea, tenemos que aguantar jueves, todavía viernes. Sí, sí, sí. ¿Eh? El fin de semana aparentemente vendría el cambio. Bueno, tenemos una grata noticia, una grata presencia en los estudios de Canal 50 a través de Vamos por Más. Juan Manuel. Muy bien. Bien, la verdad que qué lindo recibirlos. A Dani ya lo conocen, Dani Blanchetti y Elizabeth, no le voy a decir el apellido porque no lo sé, en alemán. ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, bienvenidos. Buen día. Qué lindo de conocer, porque bueno, lo dice, ¿no? Intercambio cultural, otras culturas. Dani, a ver, ¿cómo se dio la llegada de esta gran jugadora de vóley? Ah, muy bien. Encima del tiro. De tiro federal y deportivo. Claro. Sí, bueno, la cuestión, bueno, esto es un intercambio a través de Rotary. Son familias que envían sus hijos a otros destinos del mundo y vienen a los hogares de acá, digamos. O sea, que cada padre que envía, recibe. Bueno, un contacto con una familia de Brinkman, que tiene mellizas, que estudian con mi hija Martina en Miñón. Empezó a buscar familias anfitrionas, que se llama así, porque tenía mellizas, digamos, tenía que buscar. Claro. Y el desarrollo de esto, ellos tienen que estar 4 meses en 3 casas distintas. O sea, no es que pasan un año completo en cada hogar, sino que están rotando. ¿Sí? Nosotros tuvimos oportunidad de tener a Salomé, la Rivieri, que era una belga, que se fue y ahora vino Elizabeth. Elizabeth, ¿te dicen Eli acá en Argentina? Sí. ¿Ya te pusieron apodo? Claro. ¿Cómo te sentís? ¿Qué te gusta de la Argentina? Ay, me gusta, la verdad me gustan la mayoría de las cosas. Lo que más me gusta son la gente, porque siento que me recibieron muy, muy abiertas, muy amables, muy, con mucho cariño y me siento muy bienvenida acá. Uh-huh. Sí. O sea, recién le decías a Cami, estoy hasta fines de julio, pero ya tenés pensado en volver. Sí, o sea, yo estoy acá en séptimo año, entonces mi curso ahora en diciembre se va a egresar y me gustaría mucho volverme a Argentina después por el egreso, pero eso ya no sé, pero es un sueño mío. Claro.
O sea, vos estás estudiando ahora en Colonia Viñón. Claro. Estás haciendo el último año. Sí. Y los chicos tienen el egreso, la recepción, entonces la idea tuya es volver para diciembre. Bueno, Dani, vos la recibís. Pero claro, por supuesto. Sí, sí, ya, sí. Faltan los pasajes. Claro. Ahora, el lugar para parar ya tenés, para dormir. Exacto. Eso es bueno. Sí, sí. ¿Y por qué decidiste hacer este intercambio? A mí me gustó siempre, me gustaron los lugares afuera, quería conocer. Y después me gustó Latinoamérica. Un sueño mío era aprender español. Entonces, un día vino el Rotary Club de allá, de Alemania, a mi colegio y dijeron que hay la oportunidad que hacemos un intercambio cultural con ellos. Entonces yo hablé con mis papás y sí, así todo se desarrolló. ¿Y español estudiaste antes de venir o aprendiste más estando acá? Estudié un poco con una aplicación del celular, pero muy poco te enseñan cómo estás y algunas palabras, algunos animales, algo así. Uh-huh. Pero aprendí bien acá, viviendo en Argentina. Uh-huh. ¿Y qué se dice en Alemania de Argentina o de Latinoamérica? ¿Cómo estamos? ¿Qué se sabe? ¿Si tenías algún miedo? Si se habla, digamos, de Latinoamérica, si conocen cuestiones de aquí. Para muchos es un sueño vivir acá por el modo de vida, porque se habla de que la gente está muy... Como yo me siento acá, muy, muy abierto. Muy sí, así. Después, también lo que a mis papás preocupó un poco, dijeron que hay más peligro acá, sí, uh-huh. Pero eso yo ya no siento tanto, capaz por la zona en donde vivo, uh-huh. Pero sí eso. Y que el clima, claro, es distinto, pero la mayoría que la gente son distintos, uh-huh. Son más abiertos. Que ¿en Europa más son cariños, más fríos? ¿Hay más distancia entre la gente? Lo más que vas al norte de Europa, sí, es más distancia, más... Uh-huh. O sea, si conoces a la gente, también te van a recibir bien, claro. Te van a hablar y todo eso, pero no conociendo a la gente, te van a dar la mano para saludarte, van a hablarte, pero no con abrazo, claro. Y todo eso. Uh-huh. Somos más cariñosos, más confianzudos. ¿Te sorprendió eso al principio? ¿Que te den un abrazo, un beso o no? Es conocido en Alemania que los países del sur son más así. Entonces, no me sorprendió, pero es algo para acostumbrarte. Claro. Que dar el beso para saludar, eso sí. ¿Y de qué parte de Alemania sos? Yo soy del sur, cerca de Austria, cerca de Italia también. Claro. Me faltan como 4 o 5 horas a Italia, del sur este, cerca de Múnich también. ¿Vivís en un pueblito chiquito? Sí, muy chiquito. ¿Cuántos habitantes tienes? Como 50, es muy, muy chiquita. ¿Se conocen todos? Sí. ¿Conoces a todos los vecinos? Sí, falta sí. Uno ahora. No. ¿Y qué te gusta de Morteros? Me gusta que ya es una ciudad bastante grande, pero todavía es familiar, como claro. Vas a la calle y saludas a la gente, y eso me gusta mucho. Que yo viviendo en un pueblito chiquito en Alemania, vino para acá y hay ciudad, hay cosas para descubrir, digamos, pero todavía es como que me siento cómoda. Ir a la calle, todo eso. Claro, vos estás estudiando en Colonia Viñó ahora. Sí. ¿Y sentís que Viñó es un poco parecido a tu ciudad o es más grande aún? No, es más grande, mucho más grande. Uh-huh. Es muy chiquito, claro, entonces. Sí, muy, muy chiquito. Hay una calle y al lado de esa calle hay como 10 casas, claro. Pero bueno. ¿Y hay alguna ciudad grande cerca de tu pueblo? Es todo muy cerca en Alemania, como claro. 2 kilómetros ya hay un pueblo más grande como Viñón. Después a 7 kilómetros hay una ciudad como Brickman. Ajá. Después como 70 kilómetros hay la ciudad Múnich, que tiene 2 millones, 3 millones claro. de habitantes. Uh-huh. Entonces claro. Sí, no es que vivo aparte de la civilización, pero... Claro. Y la idea tuya es, en este intercambio, es hacer una vida normal como hacemos nosotros. De hecho, te inscribiste, estás jugando el vóley en tiro. Sí, sí. Eso también es una cosa que me gusta mucho acá en Morteros. Jugar a vóley, porque siento que el grupo
O sea, el grupo me recibió muy, muy lindo. Las chicas de vóley, sí, me gusta el vóley desde siempre. ¿Vos hacías vóley allá en...? Sí, sí. Ya hace mucho, hace 9, 10 años que jugué a vóley. Y sí, muy lindo acá en Mortero. Me dijeron que no te gusta ir a la Mar Chiquita a ver los pajaritos. Ya me llevaron, ya fui a una, no sé cómo se dice. Al Big Day. El Big Day que se hizo el otro día. ¿La llevaste? Sí, sí. En el parque, si no se recordemos. Daniel, bueno, ¿va seguido o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿La llevaste ya? Sí, 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 sí. Bueno, para actividades. Todavía no tuve oportunidad de ir al bajo nuestro, por una cuestión de tiempos de ello. Y ahora con el clima está fácil, ¿no? Pero bueno, el naturalista va siempre, no importa. El ciclista va. Hay que saber dónde dejar el vehículo, porque después esa tierra engaña. Ah, sí, 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 hay que estar atentos. Hay que ser conocedor, pero bueno. Si no hay que llamar a alguno que venga a sacar. El tema que no hice allá. Te puede clavar allá. Caminando. Exacto, exacto. Sí, sí. ¿Conociste otros lugares de la Argentina? ¿Tuviste la posibilidad? Sí, tenía con el Rotary teníamos una viaje al sur para recorrer todo el sur. Claro. A Bariloche, a Ushuaia, a Puerto Madryn para ver a las ballenas. Fuimos. Después a la sierra fuimos unas veces. Sí. Con mi familia. A Villa General Belgrano fuiste. Sí. ¿A Pueblo Berna? ¿Hay puntos de conexión o nosotros vamos y decimos, bueno, acá hay presencia alemana, de cultura alemana? ¿Lo ves parecido o ves que lo tomamos un poquito medio a la ligera nosotros? No, ¿cómo lo viste? Sí, la arquitectura y todo eso sí es muy parecido. Después la comida, probamos, y no. Ya no. No es lo mismo. Tanto. Es alemana, pero está adaptada al argentino. Ya, pero la comida que supuestamente es alemana, claro. ella qué mejor catadora que ella, sí. ¿No? Para ver. Sí. Sí, sí. Bueno, sí. Eso en realidad es de ¿cómo se dice? Hungaria. No, de otro país, de Balcán. Ah. ¿Y de Argentina qué te gusta comer? ¿Qué comida argentina? Me encantan todos los postres, las cosas dulces. Conocí una alemana hace muy poco que amaba los postres igual, no sé por qué, se fanatizó mucho. Tortas y esas cosas. Claro. Después, locro que comimos para Pascua, para... Primero de mayo. O claro, que me hizo Dani vegetariano porque yo no como carne. Y la baña cauda también me encantó para Pascua. Mira qué bueno. O sea, y vos, Dani, la idea es tratar de mostrarle mucho de nuestra cultura. Sí, sí, la verdad, ellos tienen que hacer la misma vida que nosotros, digamos. Nosotros somos papá anfitriones. Y ellos son nuestros hijos, nuestros hijos. Entonces tienen que hacer las mismas actividades que nuestros hijos. O sea, se tienen que levantar, tienen que hacerse la cama, ayudar a la cocina. Claro. La única diferencia que tienen ellos con respecto al colegio es que no tienen exigencia académica, como tienen los nuestros. O sea, ellos prueba no la hacen. Pero bueno, la vida académica es la misma. El colegio, imagínate, el colegio de Viñón, con las actividades que tienen todo el día de la tarde, o sea, de campo. Los papás de ellas son tamberos. Tienen un tambo. Entonces, bueno, algo de campo conoce, pero bueno, nada que ver con las extensiones. Ellos le llamaba la atención la extensión, la amplitud de las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no, ellos tienen la misma actividad, es un hijo más, digamos. Pero es clave, Dani, la predisposición que muestra ella a venir, a descubrir, porque si, bueno, de hecho, si hacen ese viaje, es porque ya vienen con esa meta, ¿no? De adaptarse. Sí, sí, sí. No, nosotros, digamos, cuando tomamos el compromiso de traerlas, los coordinadores te dicen, es lo mismo, ¿eh? O sea, no tienen que... No coreanita ni llevar, no, lo mismo que hacen ustedes, es uno más en la familia. Claro, no. Nosotros somos 6, imagínense. Sí, ¿no? Claro. Sí. Más o menos. Son varios. Eli, ¿y hay otros alemanes acá en este intercambio o viniste vos sola? Sí, hay otros alemanes. Hay una chica que se llama Malin, que vive en Brinkmann, que también es de Alemania, pero no es de mi organización. Pero hay bastantes chicos de acá en la zona ahora, chicos de Holanda, una chica de Finlandia. Y después con el club de Rotary, varios de Bélgica, Francia, Alemania. ¿Y tenés contacto con ellos? Sí, porque siempre hay como campamentos para conocerse, para conocer al Rotary, a los otros, a la cultura a lo mejor, un poco mejor. Y con los chicos de acá del intercambio que viven en la zona en Brinkmann, en Mortero, sí también
nos juntábamos unas veces. Claro. Sí. Hay mucho intercambio. Uno, por ejemplo, Mucha, y no solamente de Rotary, de otras organizaciones. La verdad es que uno cuando entra a este mundo dice, oh, mira, y me dice, no, hay una finlandesa, y hay donde, acá, allá, y la verdad es que hay mucha gente viajando por el mundo. Exacto. Sí. Con esta cuestión del intercambio cultural y conocimiento que está muy bueno. Más que nada el tema del idioma, que es una de las cuestiones que quizás vos pretendés que, bueno, llevarte afianzado. Sabés que tenemos por ahí modismos a lo largo de todo el recorrido, bueno, en todos los países hay, pero que incluso en la Argentina se puede hablar de una manera, en otros países se puede hablar de otra. ¿Eso lo indagaste o te llevás lo que tenés de experiencia aquí en nuestro país? Bueno, yo me llevo el idioma, o sea, cómo se habla español o el castellano de Argentina, pero sí me di cuenta que hay, por ejemplo, los que se habla mucho acá en Argentina con palabras como... Y el vos ya es distintivo. Malas palabras, así amigable. Claro, o sea, vos... En otro lado es un insulto, nosotros, por acá decir, boludo. Yo me animo, che, boludo. Pero hacer las cosas. ¿Así los chicos? O hasta incluso, che, hijo de. Qué bueno que sos, che. Sí. Y es cierto, es difícil. Está bien marcada la mala palabra y la buena palabra. Acá mezclamos todo. ¿Cómo decir eso? Vos te das cuenta cuando, por ejemplo, es un insulto que está enojado o cuando es amigable. Al principio le llama la atención si alguien te dice así, pero ya te das cuenta que no de es... De la manera, el tono emocional que viene el insulto, digamos. Sí, es cierto, lo utilizamos mucho. ¿Y el vos, por ejemplo, el vos que uno lo... Eso es la casa de ella. Bueno, eso, ahí está la actividad. Ahí está en la actividad. Esa es la casa de... Allá en eso es el tambo, digamos. Ese es el tambo en tu casa. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos animales hay, más o menos? Animales en todo alrededor de 100 y después vacas para producción de leche 50, 60. Claro, ¿y te llama la atención los tambos de acá? Sí, que son mucho más grandes. Claro. Y también las extensiones, como que nosotros tenemos 40 hectáreas más o menos y acá no hay nada. Acá hay poco, el campo de 40 hectáreas no rinde, Dani. ¿Y el mate? No. ¿Tomas mate? ¿Te gusta el mate? Sí, me gusta. Sí. Ya el primer día me dieron el mate para probar y sí, me gusta. Ah, bien. ¿Y qué es lo que más extrañas de Alemania? Creo que todo es un poco más organizado en Alemania. Si alguien te dice, vení a las dos y hay gente a las dos. Ah, bien. Y acá... No. Todo es más relajado, más... Claro. Sí. Más relajado. También lindo, pero yo soy una persona que a veces necesita esa organización. Claro. Sí. Acostumbrada. Ahí te lo reconocemos. Sí. El tiro es por ahí. ¿Te gustan los clubes? Sí. Me gusta que... Porque en Alemania... No es organizado todo en los clubes de deporte. Y acá vas al club, hay voleibol, hay pádel, hay fútbol. Y eso me encanta, que vas por el club, por el complejo, y hay de todo, y cruzas gente. Eso sí, me encanta. Qué bueno. ¿Qué es lo que crees que te puedes llevar de la Argentina? ¿Lo mejor que te puedes llevar? Creo que la manera de vivir... todo un poco más relajada. Si tienes tiempo libre, disfruta de tu tiempo libre. No siempre hay que esforzarse, hay que trabajar siempre. Si tienes tu tiempo de trabajo, trabaja. Si tienes tu tiempo libre, disfruta de la vida un poco más. Claro. Eso sí, la manera de tratar a la gente, un poco más amigable, un poco más cariñoso, siempre lindo. Dani, ¿qué te enseñó esta nueva hija? Simplemente que una experiencia hermosa para la familia, que es todo un desafío, porque somos un montón en casa, y qué sé yo, o sea, tratar de demostrar lo que somos nosotros, ¿no? O sea, son chicas maravillosas, súper educadas, todo lo que uno le propone lo hacen y lo hacen con gusto, y todo el día compartiendo e intercambiando, digamos, ¿te parece? Vamos acá, vamos allá. Un hijo más, digamos. Claro. Es un hijo más. ¿Vos podés? ¿Qué te gusta de tu hijo? Y supongo que aprendieron mucho de ella también en el núcleo familiar. Claro, ¿no? Claro. Sí, además,
qué sé yo, en este tiempo nos ayudó también a ordenarnos nosotros, ¿sí? Porque haber una persona más, ser más gente todavía, digamos, más personas, no es que era un quilombo antes, creo que me entiendan, ¿no? Vas acomodando las cosas, va por ese lado, ¿no? Cuando hablabas, Eli, del orden, ¿la familia de él es ordenada o no? Sí, bastante. ¿Cumple con el horario? Eso para salir para el colegio o algo así, eso a veces es un tema, pero el orden de la familia funciona muy bien. La Gaby nos tiene recagando. Generando conflictos familiares. No, el tema es colectivo a la mañana, porque el colectivo sale a las 7, ¿viste? Claro. Llegamos a 7 menos. Sí, ahí. Si el colectivo sale, nosotros cerramos la camioneta, ya el colectivero nos abre la puerta y subimos. Bueno, y uno también entiende los temores de los padres de Eli, seguramente, porque bueno, convengamos que también sabemos que somos un país que tiene algunos problemas que uno dice, bueno, las grandes ciudades de la Argentina lo tienen, pero también aquí tenemos algún que otro problemita también, lamentablemente, han cambiado los tiempos, antes eran mucho más, digamos, en ese punto de vista amigables, pero bueno, también entender que hay diferencia entre lo que es una ciudad como Morteros a lo que puede ser Córdoba, Buenos Aires o otras, ¿no? Sí, no, por ahí nosotros tenemos comunicación permanente. Hoy el grupo de WhatsApp. Claro, es más fácil. Tenemos el grupo familiar, después un grupo con un hijo, un grupo con otro hijo, un grupo con la Eli, un grupo con la Sally. Entonces todo el tiempo comunicando, sobre todo cuando salen, viste, esas cosas, para estar tranquilo, porque de todos modos es una gran responsabilidad, porque estás recibiendo un hijo de otra persona, que si algún día uno tiene la posibilidad de mandar uno, también me gustaría que, digamos, uno lo trata como a ella como nos gustaría que traten a nuestros hijos cuando, si tenemos la posibilidad de que alguno vaya al exterior, ¿no? Es básicamente eso, además. La cultura que tenemos, mostrarle la familia, ¿viste? Claro. La verdad que bueno, que nos pone muy contento que nos hayas contado tu experiencia, que la pases bien en Morteros, que vuelvas, porque siempre es lindo cuando vuelven, quiere decir que la pasaron bien y tu intención es volver, y eso está bueno. ¿Ya escribís en español? ¿Es difícil el español para escribir y para hablar? Para hablar menos, pero para escribir sí, porque no lo hago tanto. Mensajes de WhatsApp, pero después ya... Ya no. Yo la verdad que no te puedo decir, desde que vengo de la radio acá al canal, intenté saludarte en alemán, busqué el traductor, no me sale la fonética, no hay forma, busqué el traductor de Google. No, para mí es muy difícil hablar en alemán. Claro, pero si aprendes un idioma así con el traductor, es todo distinto. Claro. Que si vas al país y hablas y tenés que comunicarte porque no te queda otra. ¿Cómo se dice hola, cómo estás en alemán? Hallo, wie geht's. ¿Cómo se dice cómo la estás pasando? Wie geht's dir hier in dem Land? ¿Viste qué difícil? Sí, pero hay que aprender. Obvio. ¿Ves algunas palabras o algunas frases parecidas a las nuestras al español o no? Sí, o sea, sí, pero ahora no me sale ninguna porque... Perdón, ¿esos eran todos tus hermanos? ¿Tienes hermanos allá? ¿Muchos? Sí, acá... ¿Todos ellos? Claro, esos son mis tres hermanos y mi hermana allá abajo y mis papás y yo. ¿Muchos? Sí. Qué lindo. ¿Y el contenido alemán aquí en la zona? ¿Hablaron algo de eso? Porque tenemos apellidos, tenemos representantes. Sí, sí. Cada rato cuando voy al negocio me hablan, uy, yo tengo mis bisabuelos de Alemania. Eso. Siempre hay una conexión a Alemania, cada uno tiene. Sí, porque en ese corriente inmigratoria han llegado también, y a veces en algún lugar en especial, ¿no? Claro, acá no es tan fuerte, pero... Claro, pero tenemos. Sí, hay. ¿Te animás a moverte sola por Morteros? Sí. ¿O vas siempre con alguien? No, sí. Sí, creo que eso ya sé. ¿Te llevas muchas amistades, muchos vínculos? Sí. ¿Sí? Me cuesta ahora dejar toda la gente, todas las relaciones. Sí. Sí. Qué linda. Eli, Dani, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco esta linda historia. Bueno, que seguramente continúa. Gracias, porque continúa esta relación. Gracias. Y esperemos que vuelvas a Morteros. Cuando todavía te queda tiempo. Claro. A disfrutarlo. Qué linda, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bien, seguimos con los chicos. Muy bien. Tenemos al móvil vamos ya. Móvil. Sí, vamos al contacto con Marcelo, con Cristian. Adelante, chicos. Exactamente, muchísimas gracias. Y en esta oportunidad es para conocer
en parte lo que ha dejado la visita anoche de Sebastián De Marchi, candidato de Alternativa, ¿sí?, de cara a las próximas elecciones municipales. Yder Peretti ha pasado el día martes, ayer, no, el lunes. Ayer Sebastián De Marchi, esta noche Valeria Gandino, pero en esta oportunidad para conocer sobre las propuestas, proyectos, las distintas gestiones de cara a lo que serán las elecciones el próximo 11 de junio. Este es un pequeño fragmento de lo que dejó anoche la palabra de Sebastián De Marchi, candidato de Alternativa. Hemos planteado una campaña escuchando, primero, y eso nos hizo poner en marcha para llevar la propuesta, porque entendimos que lo que la gente pedía y lo que el vecino demandaba era un Estado presente, un Estado que acompañe, un Estado que gestione, un Estado que resuelva, un Estado que esté y no un Estado donde el vecino tenga siempre que ir a buscarlo. Los centros operativos comunales, como nosotros lo denominamos, esta descentralización del Estado, lo que nos va a permitir es dar respuesta a esta primera demanda, que es que el Estado esté presente, ¿sí? No que el vecino tenga que ir al municipio siempre a realizar o a esperar que llegue la respuesta. Y también nos va a permitir la participación. Vamos a tener en un mismo centro operativo distintos centros vecinales, porque hay que entender que Morteros está dividido en centros vecinales, no en barrios. Claro. Sí. ¿Sí? Sí, entonces, sí. El centro vecinal es la división política de la ciudad. Claro. El centro operativo es la división administrativa de la ciudad. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Claro. Entonces, en un mismo centro operativo van a estar distintos centros vecinales incluidos. Por ende, también las comisiones de cada uno de los centros vecinales será parte integrante de esos espacios y cumplirán este rol. A que todos nuestros niños, a que todas nuestras niñas tengan la posibilidad de estar contenidos en el deporte. Porque debemos acompañar a nuestros docentes en la educación para tener una sociedad que cada vez se forme más. Pero también debemos acompañarlos en la contención a las familias que tienen que trabajar todo el día. Sí, sí. Y a veces no llega para que puedan ir al club. Entonces, esos polideportivos lo vamos a hacer sobre los playones que ya tenemos en los barrios. Sí. No, claro, es que hay que montar un polideportivo como tiene Tiro, como tiene Nueve. No. Sí, sí, como están en los distintos. Como están en los distintos lugares. Nosotros proponemos crear una cooperativa municipal de vivienda porque creemos que la solución habitacional es la vivienda. Bien. De esto hemos tomado ejemplos de distintas localidades, puntualmente. Hay algunas más cercanas, Porteña, hay localidades que han realizado y vienen llevando adelante programas de vivienda de este tipo, pero una de las localidades es la ciudad de Oncativo, que ha construido 450 viviendas en 8 años a través de un sistema cooperativo. Nosotros proponemos un plan integral, ¿sí?, donde trabajemos mucho en prevención, mucho en contención, ¿sí?, porque aquellas personas que delinquen, delinquen por algún motivo, ¿sí? Entonces tenemos que atacar esa causa de alguna manera. No podemos mirar para otro lado como Estado local. Y a su vez también cuando hablamos de prevención, por ejemplo, nosotros proponemos que en 24 meses toda la ciudad tenga luces LED, ¿sí?, en el alumbrado público. Eso nos va a permitir tener lugares seguros y pedirles que el 11 nos podamos encontrar y darles nuestra confianza y pedirles la suya. Porque después del 11 nos vamos a querer seguir mirando la cara. De Sebastián De Marchi, en la noche de ayer, recordemos que estos programas especiales tienen continuidad en el día de la fecha con la presencia de quien es la actual viceintendente y candidata, Valeria Gandino. Así que esta noche los invitamos a todos desde la hora 21, después de la REP, el noticiero regional cooperativo, a que sigan con estos programas especiales, Marcelo. Exactamente, y este ha sido un pequeño repaso de los principales ejes de campaña. Bueno, en estos últimos días que aguardando también, ¿no?, y en diálogo con los distintos equipos de trabajo, con los distintos espacios políticos también, conociendo un poco
cómo se irá desarrollando este final de etapa. Final de etapa son los cierres de campaña en los que me estoy refiriendo, porque se ha confirmado que desde Unidos por Morteros tendrán el cierre de campaña el día jueves 8 de junio en el Salón 9 de Julio. Valeria Gandino, 21 horas en Club San Jorge. Y bueno, y Sebastián anoche también le consultábamos, ya nos había dicho días anteriores, no va a realizar un cierre de campaña, sí continuará recorriendo los barrios de la ciudad hasta el viernes a las 8 de la mañana, cuando comienza la veda electoral. Pero bueno, esto ha sido un pequeño fragmento de algunas de las áreas, de algunos de los proyectos que tiene pensado aquí para nuestra ciudad, y esta noche con la visita de Valeria Gandino de Juntos por el Cambio. Bien, Marcelo, en minuto volvemos al móvil. Seguramente seguiremos también con esta semana de muchísima política. Bueno, Luchi, ustedes están disfrutando también, conociendo un poco la sí, propuesta, claro. Y eso está sí. Que hablar con un poco más de tranquilidad, como lo estamos haciendo, con programas especiales, ¿no? Por ahí la vorágine que nos lleva a hacer las notas, ¿no? Del claro, día a día, claro. El noticiero o en el programa, que vos tenés tiempos y es más difícil. Y aparte tenés el plus de que la gente, los candidatos, en este caso Ider y Sebastián, ya te pueden contar también las sensaciones de lo que deja la campaña. Claro. Porque una cosa es el diagnóstico y la diagramación de los proyectos, y otra cosa ya incorporarle a eso las necesidades cara a cara de la gente. Entonces, este tipo de entrevistas ya prácticamente en la antesala de la elección también te deja ese plus para saber, obviamente, lo que piensan también en ese aspecto los candidatos. Marcelo, algo más para... Sí. Lástima que no se pudo hacer el debate. No, es que... Lástima que no se hace mucho tiempo, Marcelo, que no aceptan el debate. No quieren, ¿eh? Claro, exactamente. No es que no se puede hacer, no haya propuestas de hacerlo. No, por eso. Claro, es una lástima en ese sentido. La idea no es generar el debate que se hace a nivel nacional, que es, a ver, el golpe bajo. Es conocer las distintas propuestas de las distintas áreas o los principales ejes de campaña. Una lástima, tal vez para en la Freire, próxima. Marcelo, en Freire lo hacen. Estaba viendo el portal del canal de Freire, y los dos principales candidatos lo van a hacer. Pero bueno, son las decisiones hay intenciones, hay propuestas, se les consulta, pero de los tres, creo que dos dijeron que no. Sí, es muy difícil. Con uno que ya te diga que no. No hay debate. No hay debate. Claro, no hay debate. Marcelo, abrazo grande. En minuto volvemos con vos desde el móvil. Tenemos mucho más. Nosotros ahora tenemos que ir a la cocina nuevamente. Sí, exactamente. Está marchando bien, lo estuve viendo, está lindo. No le iba a ofrecer a Elizabeth riñones porque dijo que es vegetariana. Es vegetariana, pero bien Dani haciendo locro vegetariano. Muy bien. Bien, excelente. Así que bueno, lo vamos a invitar también a Dani, que lo venga a hacer algún día. Esto polvio no. Hemos invitado a mucha gente. En fin, adelante ustedes. Aquí estamos con esta receta tan rica de mis favoritas, riñoncitos de pollo. Es muy primer plano para vos sola. No te pongas celoso, porque mira, le tengo que agradecer a Vale. Sí, vos no viste esta parte, ¿cómo está? Se cortó el pelo. Le tengo que agradecer a Vale Cardoso que me peinó y a Lágrima de Cocodrilo. ¿Te gustó el flequillo, no? Sí, me gusta. ¿Te gusta vos? Sí, bueno, yo te dije... Yo creo que somos dos los que te dijimos que te quedaba bien. Dos, vos nada. El resto vos y Juanchi, te han nada más. Peleado un poquito. Va a pulear un poco el flequillo, pero a mí me gusta. Eso es lo importante, que le guste a uno. Mira jirafita, mira jirafa. Mira cómo es esto. Cómo va, ¿eh? Que va bien, ¿no? Va bien. Va bien, rico, bien. Se le metió una pinta. Una cosa que vos lo ves y te dan ganas de comerlo, lo decías. Esto ya está casi listo, mirá. Está casi listo. Entonces vamos a arrancar con la guarnición. Prendemos el fuego. No, bueno, pero igual, a mi favor, es polémico el riñón, ¿o no? Sí, no a todo el mundo le gusta. Sí, yo lo hablé con Luchi. Porque no hay que hablar mal de la comida, ni despreciar, ni nada por el estilo. Obviamente eso es verdad. A todo el mundo hay cosas que no le gustan. Claro, eso. El drama es cuando te dicen, ¡qué asco! Claro, claro. Lo estoy comiendo yo. Para un poco. ¿Sabés la cantidad que te dicen, qué asco? Sí. Y vos decís, no, no estás mal educado, tenés que decir. Te van a hablar como él y que sabe todo, qué bien cómo hablaba, ¿no? ¡Qué lobo! Mejor que vos que sos argentino. Mejor que vos que yo también. Fue bueno el chiste. Hiriente, pero fue bueno el chiste. No, pero viste, a uno a veces se le complica conjugar los verbos, hablar, informar, todo, y ella de 10. A veces que te cambia, pero quiero que te quede. Imagínate nosotros en Alemania, Poli, ¿qué hacemos? Nada. Yo agarro y digo gulash, a todos lados voy gulash. Mira, acá piqué perejil y la cebolla de verdeo que había picado, bueno, la parte verde. Sí. Vamos acá, que es con el arroz.
Mira, ahí va, ahí va. Muy ahí va. ¿Me alcanzás el arroz? Bueno, y hablábamos, es polémico porque no a todo el mundo le gusta. Cuando no, una comida, no, no. Por lo general. Yo, por ejemplo, con todo lo que es el achuraje, sí. Toda la casquería, yo no me meto porque puede ser que no te guste. Ay, ¿sí? Puede ser que no te guste. No siempre guste, y cuando ya. Lo hayas probado. Obvio. Siempre y cuando sí, lo hayas siempre. Probado. Mi mamá siempre decía, o mi abuela, no probaste, callate, claro. Probá primero antes de opinar. Peor cuando no probás y haces la cara. Claro. Pero bueno, sí, hay ¿viste? Cosas que ya. El eso olor. Me pasa mucho cuando hago el locro. Sí. Gente que nunca lo comió. También. Cuando lo ve, bueno, yo no te voy a decir que es gourmet la el locro cuando cauda. Lo ves. Pero empiezan. Claro. Y hacen esta cara. Pero, ¿por bueno. qué? Así, así. ¿Qué haces acá? Claro, no te da ganas de comerlo con esa cara. Yo creo que es difícil imitar esa cara igual, así que. Bueno, al arroz. Bueno, llévame para allá esto. Ok. Arroz. Perejil. Cebollita de verde, la parte verde. Sí. Arroz. Salteamos un poquito. Mira, 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 mira esta parte. Me gusta, Mira qué siempre calidad. Igual, ¿viste? Siempre qué igual. Sí, muñequita, muñequita, muñequita. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Pimienta. Perfecto. La gente piensa que un montón, me lo pasa que uy, tiro poco. ¿Hiciste en esa época que hacías comida de todos los países? ¿Hiciste alemana? No, alemana no. Mexicana, no, española, si, me acuerdo. Si hubiera sabido que venía, sí. Hacía un speixel o algo de eso. Si sí, sabía que era vegetariana, por ejemplo. Ah, ok. ¿Viste? Pero. Pero porque me acuerdo que tuviste una época que hacía, no sé, comida de dos países. Sí, sí, te sí. Cuando venía vestido, sí, qué linda. BDM, esa. ¿Te gustaba vos, Luciano? Sí, te gustaba. A Luciano le encantaba. Sí, alcanzaron ahora la mostaza y el limón. Primero la mostaza. Primero la mostaza. Esa es la mostaza. Este es el limón. Sí, no, yo mostaza, sé, pero o sea, me quedé pensando. Limón, mostaza, ¿ves? Fíjate la diferencia. Fíjate que uno más líquido que el otro. ¿Te das cuenta o no? ¿Ves? Mira, este es más duro, ¿ves? Este es limón. Este, si yo toco, me mancho. Me quedé pensando que un par de retos hubo cuando invitabas a los españoles, los mexicanos, de tintas también. No le gustaba mucho a Luciana. No, Luciana. Bueno, mira, el doble de agua, típico de arroz. Ay, mucho cada cosa acá. Bueno, ajá. Yo agua. Te digo, si fuera por mí, vuelvo. Sí. Si fuera por mí, tengo una idea nueva. Peligroso. Bueno, ahí el arroz lo dejo y ahora voy. Mirá, mostaza, yo dije, puse al principio sí. Con Luchi y ahora dije después. ¿Por qué? Porque esta es la que me va a dar el verdadero o sabor, sea que va a ser al último. Acá la mostaza. Sí, al último le agregamos toda la mostaza que queremos. ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste? Y para darle, porque le puse de todo, para darle mucho sabor, esto para el que no. Y está medio reacio al riñón. Sí, fíjate. Agarramos ahí, encima, limón. Mostaza y limón. Qué espectacular. Buena combinación. Espectacular. Para un purecito. ¿Por qué le ponía limón al puré? Mostaza sí, pero limón no. ¿Alcanzamos un dulce de leche? ¿Le vamos a poner dulce de leche al riñón? ¿Viste cuando quería agregar algún comentario la Pipi? Bueno, mira, que... puse limón, ay, ¿sí? Qué. Limón le puse limón, dulce de leche y acuérdense, y mostaza. Apago y lo vamos a dejar reposar hasta que esté el arroz. Una vez que esté el arroz, volvemos a calentar y ya está listo. Pero viste que lo acabo de apagar. Ajá. Para que dé mucho sabor. Ok. ¿Te gustó? Sí. Y la próxima voy a hacer puré de papas con limón y mermelada de fresa. Queda un colorcito, te da frutos rojos. Ah, frutos rojos, sí, así. Si lo querés gourmet, frutos rojos. El que se quiere decir que no, el que hace cosas nuevas, que tiene ideas creativas. Vos tenías la palabra puré, la tenías. En algún lado la tengo que largar. Puré con limón. Puré. Papá pasaba y dijo, esta chica está inventando algo. Voy a hacer limón con puré. Vamos a ver qué onda. Bueno, ay, chicos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Ya que están ahí. ¿Qué vamos a opinar? Puede transformarse en un plato turístico, el bajo en ceniza. Exactamente. Ahí está, nuevo. El tema es que tiene que tener recepción. ¿Qué tal? ¡Apa! Sí. ¿Qué pensás? Sí. La otra vez la Papu, tengo un plato, no sabés. La salicornia con, claro. Con algo. Claro, yo te digo. Con puré y limón. Yo conozco los aterres de fotos, te digo, así ya que estamos en el tema. Yo lo conozco. El palo. Yo lo conozco en fotos, me senté, pero hice alguna publicidad, pero nunca nadie me invitó. Nadie te invitó. Ni acercate. A mí tampoco. Vayan ahora con el barro ese. No. Yo voy. No, ¿cuándo fui? El otro día, Tito Rayado.
El sábado. ¿El traicionero el terreno? Sí, nada. No, sí. Sí. Vos ves el blanco y decís, ahí está. Ah, no, está todo firme. Bueno. ¿Cómo tenés? No pensamos bien el tema del clima con. Sí, no. 7, 8 kilómetros para caminar para encontrar señal. Claro. En el balcón nos hemos quedado de Albaterra hay señal, te aviso. Ah, gracias. En el balcón de Albaterra. Gracias por avisar. Gracias por avisar para la próxima. Porque cambió la mañana. Al con... balcón que estás arriba, porque vos estás en el bajo. Con el balcón estás en el alto. Sí, lo verdad. Sí, bueno. El sábado estuvimos ahí. Vamos con los chicos, vamos. Muy lindo. Bueno, seguimos nosotros que desde aquí tenemos muchísima más información del deporte antes de la segunda pausa. Bueno, ¿qué quieren ver, chicos? ¿La victoria de Boca? ¿Qué tenemos? ¿La victoria de Boca? Bueno, estuvo Ander Herrera, en la popular, hay fotos de amigo de Marco hinchas. Rojo. Sí, sí, un tipo muy interesante. Estos son futbolistas que más allá de ser buenos en lo suyo, también hablan de un conocimiento, de una apertura. Lindo gol de... ¿No escuchaste a los relatores? Algunos dicen Baigan. ¿Escuchaste alguna vez? No. Hay uno que dice Baigan. Weigan, el golazo. El Chelo. Exacto. A los Chelo Delgado. Lesionado Langoni, lesionado Merentiel y terminó con una pierna Luis Advíncula. También similar lo de Fran Fabra. Complicado Boca. Advíncula se lesionó faltando 15 minutos más el descuento. Golazo del Chelo Weigan. Hace la curva, Sí, hermoso gol. Bueno, Colo-Colo tuvo alguna que otra posibilidad como para empatar el partido, pero Boca terminó en definitiva ganando, lo necesitaba y clasificando a octavos de final. Por lo menos la tranquilidad para el equipo de Almirón de ya estar metido en la próxima instancia de la Copa Libertadores. Lindo gol del chico nacido futbolísticamente en Boca, que pasaron en algún momento por Gimnasia de la Plata, si mal no recuerdo, sí. Y que regresó a la institución de La Ribera. Pero bueno, la preocupación pasa por los lesionados, lógicamente. Son muchos. Son muchos. En un calendario que empieza a apretarse cada vez más, competencias importantes. Lo muscular lleva tiempo de recuperación. Por más que Boca esté alejado en el campeonato, no. No es lo mismo hacer un campeonato malo que no luchar por nada en Boca. Y claro, claro, tal cual. Hoy lo veo lejos, pueden luchar por el título, pero también tenés el ingreso a las próximas copas, porque si esta no te va bien, tenés esa posibilidad. Y bueno, y cuando te faltan las figuras importantes y sobre todo por lesiones musculares, también nos cambiaron el profe, me dijeron en Boca. Isquio Langoni, aductor Merentiel, me parece que era lo de Fabra también, es muscular, lo de Advíncula sale a buscar una pelota afuera y es como que se le frena la pierna, pero bueno, hizo un par de piques al vínculo. Este muchacho está lesionado, digo. Impresionante, impresionante. ¿Sabés qué? Tiene una genética distinta. No, bueno, pero es la verdad que correr de la manera que corrió, la gente lo aplaudía a rabiar al peruano. Y bueno, allí Boca estuvo en esto de la clasificación y bueno, esperando también la gran contienda de River Fluminense, ¿no? 21:30 hoy. Sí. Un partido estadio más. Estadio que si vi está completamente lleno. ¿Había alguna duda por esto del episodio del fin de semana, de clausuras y demás? Habilitaron todo el estadio. Efectivamente. Bueno, el fútbol. Cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Sí. Después de una muerte se está investigando en tiempo récord, se hicieron las pericias. Y claro, exactamente. ¿Tuviste anoche en Suardi? ¿Fuiste al final? Fui anoche a Suardi, un recorrido hice ayer medio complejo. Fui a Suardi, donde he visto un Sportivo que jugaba un partido importante, casi una final, y un 9 jugó como terminó el resultado. Claro, entendió que estaba jugando la última quizás chance. Yo estuve escuchando la radio y los muchachos en la cancha decían quizás uno de los mejores partidos de Sportivo en el año. Y también Por el rival, por el momento, por la goleada. O sea, hay que decir que Sportivo llegó en momentos claves, generó y marcó. 9 tuvo una sola en el primer tiempo y no sé si tuvo alguna en el segundo, más allá del penal. Y bueno, jugó mejor. Y jugó manejando el resultado. El primer gol llega en los primeros minutos. De hecho, el primer gol no lo vi porque estábamos en viaje. ¿Dos minutos? Sí. Y la verdad que fue importantísimo el triunfo de Claudio González, el equipo de Claudio González, que lo deja... Hoy en zona de clasificación, ya 9 a 4 puntos con 6 en juego, con 3 equipos en el medio, casi para mí sin chance. Claro. Ya vamos a estar ampliando seguramente Noticias 50. Abrí la cuenta Crens, Iglesias de Penal, Semino y Rack. Y Rack, después Martelotto, el goleador del campeonato de penal. 9 goles. Sí, Martelotto. Hizo muchos al inicio, después hicieron el otro día casi con un centro y este acá. Y después, bueno, 2 expulsados en el primer tiempo. Sí. Me parece que Estrada se come la expulsión por... Triverio y Estrada. Sí. Pero bueno, el pasto muy alto, un césped de invierno que tapaba... ¿Estaba rápida la cancha?
Rapidísima, ¿no? Había niebla por momentos. Llovizna. No llovizna. Pero sí, muy alto y muy, muy húmedo. Uh-huh. Pero ahora vamos a hablar de la señora televisión. No, la señora televisión era Magdalena Ruiz Guiñazú. Pinky. Pinky, pero bueno. 55 años cumplió. Tranquilamente le cabe, ¿no? Lo de la señora televisión. 55 años de trabajar en la televisión. Mirta Legrand cumplió el fin de semana. Y ayer conocíamos la escultura que le hicieron en Villa Cañas, en Santa Fe, para homenajear. ¿Fue Mirta la que hizo modificar? ¿O lo que la opinión de Mirta dijo el intendente acá? Perdemos voto, muchacho. Lo llamó al intendente. Vamos a escuchar. Ah, bueno, bueno. Vamos a escuchar. Ah, la estatua la sacaron. No te cuento. Hablé con el intendente, se llama Dizzi, Norberto Dizzi. Encantador, muy. Porque esto es con motivo de los 125 años de la fundación de Villa Cañas. Porque ahí estamos mi hermano y yo y nos lo pusieron al bondi, lamentablemente, a mi hermana. Y entonces le dije, mire, Norberto, la estatua no es buena. Como dijo Marcela, ni los dientes son míos. Entonces me dijo, bueno, Mirta, la vamos a sacar. Digo, mire, no la saque, hágala arreglar, porque es de un escultor, sí, de La Boulaye, de Córdoba, y que no me conoce seguramente. Denle una foto mía, que me haga recordar la foto, porque yo no me reconocí. Pero la idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños por eso. Bueno, ahí está, entre risas. Entre agradecimientos, sí, y palos. Pero vos sabés que a mí lo que me cae bien en este aspecto de Mirta es que siempre respetuosa con su pueblo. Sí, obvio. Porque también, convengamos que tiene responsabilidad el señor intendente en este caso, decir, che, no, mirá, claro, no. Conociendo a Mirta, sabiendo que... Pasó junto a la escuela. Es Mirta Legrand, ¿a vos te parece? Y, pero fíjate, no, a mí no... Me parece que antes de mostrar... Claro. Pero ella siempre, sí, mucho respeto. Porque a veces me parece que hay que saber valorar que te reconocen en tu lugar de origen. Obvio, sí. Y encima vos, que bueno, te fuiste hace mucho tiempo, que estás, que triunfaste y todo, decís, no, no, mirá. Y siempre hablando con mucho cariño con su localidad. Pero agradecida, incluso ayer mostramos, sí, lo que ella dijo, que estaba contenta, que estaba emocionada. Sí, que le gusta el gesto, que le gusta, le gustaba la idea, el gesto, pero bueno, me parece que también ahí como que la empujó un poquito Marcela, la hija, porque viste que la nombró también. Sí. Con lo de los dientes, ella como que la hizo darse cuenta un poquito más de que no se parecía a ella, que estaba bastante alejado de la realidad. Lo nombró al escultor. Diplomáticamente, pero lo nombró. No me conoce, dice. No me conoce. Denle una foto mía, dijo Mirta, para que por favor no haga más parecida. Aparentemente la retiraron para mejorarla. No sé si la van a volver a poner o no. No sé si van a llamar al mismo escultor. No quiero estar en la piel del escultor. Lo mal que la vez está pasando. No, no. Hablando en serio, yo vos sabés que cada vez que pasan estas cosas, pienso en. Porque hay muchas horas de laburo, hay mucha, sí, mucho también de tensión, de decir, bueno... ¿Gustará, no gustará? Claro. ¿Tendrá, sí, aceptación? Yo no creo que, me parece que las autoridades en Villa Cañas tendrían que haberlo, mirá, sí, no... Sí, haberlo chequeado, o habérselo mostrado a ella, por lo menos de decir, sí, bueno, Mirta, ¿te gusta lo que vamos a hacer para vos? Hola, bien. Norberto Gisi es el intendente que Villa Cañas cumplía 121 años, por eso también hizo nuestro homenaje a una de sus principales referentes, que es Mirta Legrand. Sí, pero bueno, como vimos allí, la hizo retirar Mirta a la escultura, o sea, que tiene peso, obviamente. Reclamó nuevamente por Goldi, que no aparece. Reclamó por Goldi. Sí, el hermano está homenajeado. Claro, grandes exponentes de lo que es la etapa de oro del cine nacional, ¿no? Las hermanas Legrand y por supuesto su hermano. Así es, ahí vemos la imagen, ¿ves? Ahí está el intendente y el escultor. El escultor ya sabía lo que venía. El intendente. Ay. Y sí, está muy lejos de la realidad, ¿ves? Ella muy bonita, ¿eh? Mira cómo está. Esto fue en un evento de CK ayer. Y sí, no, aparte está muy tiesa y dura, las manos, todo, los dientes. Bueno. Pero bueno. Sí, ahí está. Le pone. Pero bueno. La retiraron. Por lo pronto, vamos a ver si la vuelven a inaugurar, si la modifican o no. Oye, va a ser difícil, ¿eh? Ahora. De ahora en más va a ser, sí, difícil. Todo retoque. Si te gusta esta Mirta, no me gusta. No inaugura. ¿Te gusta esta Mirta? No me gusta. Le cayó pesado. El muñeco gallardo también iban a limar, ¿se acuerdan? ¿De qué? La parte de ahí, del tren inferior. Supuestamente. Estaba muy... El tren inferior. Sí. Claro. Sí.
es la realidad. Ay, pero no sé si le habré animado, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no. Donofrio salió con los tapones de punta. No, Donofrio están salió trayendo a más polémica. No, la... eso no es. Los homenajes traen más polémica. Eso que... no es River, dijo Donofrio. Que bueno, tiene la autoridad, ¿no? Más allá que no está. Ayer no dijo nada igual, ¿viste? No, no. ¿Y qué va a decir? No. Bueno, que no le gustó, porque eso yo como Mirta ahí, ¿viste? Que... Hay que negarlo, Benjamín. Sí, qué sé yo, lo que sucede es que quizás con Mirta el tema de la imagen, del culto al ego también está mucho más presente. Quizás sí, Gallardo. A Gallardo lo quiere Sevilla. No me quemes. Otro club más. Otro club más. ¿Y Messi? Bueno. ¿Qué pasa con Messi? ¿Messi? ¿Qué pasa con Messi? Nada. Ahí está estaba medio depresivo, ¿verdad? No. ¿Eso o no? Muy, muy bien, Piqué. Muy bien. No lo vi. Lo que dijo Piqué, dijo, me fui yo, se fue Jordi Alba, se fue Sergio Busquets, y seguimos teniendo problemas con. Como diciendo, ¿quién falta? Claro. ¿Quién falta que se vaya? Con el fair play financiero. Se fue antes Iniesta, mucho antes Iniesta. O no querrá yo en la puerta llevarlo más. No sé. Pero es como que hay una intención. Se nota claramente lo del jugador, más allá de que Jorge bajó los ánimos y dijo, no creo que se dé. Ajá, ya hay muchos memes con la camiseta del Inter de Miami. En fin. No, y leí que él no estaba muy bien anímicamente. No sé si será cierto o no, pero... La familia quiere volver a Barcelona. Sí, yo creo que no termina siendo en la parte final una buena experiencia el PSG. Me parece que el animal competitivo que es Messi, esa imagen del abucheo, vos podés decir, bueno, gané todo, pero... me da la sensación de que él fue a buscar la Champions. Ojalá haga lo que dijiste hacer, la gran Zlatan, Estados Unidos y volver a Europa. Puede ser. Más allá de que el tiempo... Pero bueno. Corre en contra, ¿no? Así que Gallardo el Sevilla, uno más que se va sumando. Sí. Pero sigue sin trabajar, Marcelo. Sí. ¿Qué pasa? Sí, tienen que limarle el costo. Pero que el técnico del Sevilla que quiere no... Quiere chequear que limen costo. El técnico del Sevilla no... En principio, como sería... ¿Vos viste? Sí. ¿El Napoli no? El Napoli también. Se cansó el amigo... ¿Qué le hicieron al técnico del Napoli? ¿Qué le hicieron? Le regalaron una caja. Sorpresa. Sí. Dentro de esa caja... Cuidado. Había el volante de un auto que le habían robado los hinchas por los malos rendimientos. Buah. Pero el volante. Te volvió el auto. Bueno, el que se fue a Sevilla por eso sí, ya nosotros nos vamos a la pausa. Y enseguida regresamos con más, vamos por más. Quédate ahí que vienen los virales hoy miércoles. Dale. Canciones inolvidables. Siempre será la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será como tú quieras, pero sí será. Si aún tengo que esperarte, si te miras más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi destino. ¿Será que tanto amor atrás está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, un paso de tu boca sin poder besar, tan cerca. Así, por amarte, si voy caminando en esta cuerda floja, por detrás de tu bella convertida en sombra, pienso de lo mundo que me negaste un día, contando los
los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi pobre suerte. Soñando hasta despierto con hacerte mía. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte, si te miras más, me quedaré colgado. Sumate al compromiso por un Morteros sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar? Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabric, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros. Sueño Celeste 2023, más millonario que nunca. Sorteos mensuales por más de 6.500.000 pesos, con un premio mayor de 1.500.000. Pedí tu promoción a promotores autorizados o en www.sueñoceleste.com. En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxi kioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acércate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Hola, mi nombre es Pablo Giordano, estoy encargado del sector de tarjeta de crédito Más Unión, Cabal. La tarjeta de crédito es una tarjeta que funciona a nivel local y a nivel nacional. Es una tarjeta económica porque la gestionás de manera gratuita, no tiene costo de renovación. Adherida a los planes ahora 12, ahora 18, ahora 24 y ahora 30. Es la primera tarjeta de crédito local que podés realizar compras por internet. Además podés pagar tu monotributo, autónomo, seguros por débito automático, cargar tu tarjeta en tu celular y pagar en los comercios con tu código QR sin manipular dinero. Una tarjeta, muchos beneficios. El extendido miércoles, jueves y viernes, temperatura para arriba, jueves y viernes, rozando los 28 grados. Miércoles sigue inestable, allí vemos imágenes de la ciudad de Morteros, del centro de la ciudad, con abundante nubosidad. Seguramente continuará esta condición de jornada inestable durante todo el miércoles. Y recién el cambio de clima el fin de semana, aparentemente. Muy bien, arrancamos este último bloque. Aquí vamos a compartir un mensaje. Hola chicos, buen día y saludos por el Día del Periodista. Una consulta para la votación del domingo. Yo averigüé en dónde voto Córdoba y ya salió que votaba en la escuela Inavenite. Pero lo que suben en las redes no figuran las mismas escuelas donde se votó para el gremio de los municipales. ¿Me podrían decir cuáles son las escuelas para votar? Cuatro son. Son cuatro, las de la zona rural, cada una de la zona rural, más las cuatro escuelas aquí de la ciudad de Morteros. Depende de la letra que usted tenga de apellido, va a votar en el colegio en el IPEN 286, en la Bernardino Rivadavia, Colegio Cristo Rey o Escuela Dalmacio Belezar. Correcto, son esas cuatro. Eso dependiendo del apellido que usted tenga. Claro. Ajá.
Hola, buenos días a todos. Feliz Día del Periodista. Bendiciones para todos. Un abrazo, Octavio. Hola, Juan Manuel. Feliz Día del Periodista. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, Octavio, gracias. Abrazo grande. Fiel televidente también, un abrazo grande. Agradecemos a todos. Feliz día, periodistas. Dice Marisa, gracias, Marisa. Mirá, Carlos. Saludos a la señorita alemana. Qué lindo intercambio cultural. Bueno, muchas gracias. Dio el saludos, Marisa. Con Elizabeth. Muy linda nota, la verdad. Ese es mi mamá. Muy feliz día, dice mi madre. Bien, saludos. Quedó la luna ahí del Día del Animal, creo. Sí, sí. La milanga con puré. Sí, ahí está. Ahí está el puré. Ahí venía el puré. Ahí esto, el puré. Esto lo dejó el señor Federico Clemente. ¿Clemente? ¿Federico Clemente? Gracias, Fede. No, ahí pero está. Viene de la municipalidad. ¿Viene de la muni? Sí. ¿Viene de la muni? No, pero no había otra cosa de la muni. No, no había, era eso, ¿era que, claro, ah, bien, tenía bien, una bolsa. Bien, yo pensé que era Fede. No, Fede solo lo trajo. Yo pensé que era Fede. Parece que algo quedó en el camino. Yo vi otra cosa. Esto para ustedes y después esto, no sé. Esto es de la muni. Yo bueno, gracias a la gente de la municipalidad. Hay que negarlo, la municipal. Está abierto porque yo estuve chusmeando. Sí. No pasa flores. No, está dame una. No me quemes. Esta con riñones. Media luna y criollitos. Son. Esa agridulce. ¿Lo metemos al medio? Tenés, mirá. ¡Epa! Ahí va, ahí va. Decí que me estoy cuidando. ¡Esa! Ponele voluntad. Tapadito, listo. No, mejor. Listo gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias bueno. A todos. Gracias a Paulo también, que se comunicó. Un saludo para ¿les parece para que vayamos con los virales? Y es momento. Es momento de ver la cara de Luciano Martín. Es momento de ver. Vamos a ver primero, creo, si los chicos me confirman, la ardilla que, como les contaba hoy temprano en la mañana, fue viral. Porque es una ardilla que actúa. Pero ya la vamos a ver en un ratito. Pero no. Acá no vamos a ver. Acá hay un infiltrado, pero tienen que encontrarlo. Encuentren el infiltrado. Ahí está, muy bien. Es muy buena esta. Es muy buena. Muy buena esta. La cantidad de gatos son como almohadones, ¿no? Es muy bueno el TikTok. Si no le prestas atención, te digo que pasa. Estoy como tieso, ¿viste? Yo porque tengo la pantalla gigante que es espectacular. Tipo la escultura de Mirta, quedó ahí durito el gatito. Sí, hay sí, uno sí. Grande, hay uno más grande allá, ¿viste? Para, ¿de la punta? De la punta, sí. Ah. Ese me llamó la atención. Todo el modelo más grande. Oh, está desacomodado. Ahora, ¿para qué están todos iguales? Bueno, y esta, mirá, no, dañina, dañina. Es que la típica, sí, eso se llama en el alma. Está mal, se dañina, mirá. Mirá. Aparte como que le está gustando, ¿viste? Agarra todas las botellitas, tuki, tuki. No hay nada peor que explote una coca en el súper. Ni un problema ella. Sí, de todos modos, la posta está en abrirlas rápidas para que sí, tenga efecto. Va, ahí ¿no? Va a quedar y quedan en el pero ella bueno. Como que para mí quiere sí, hacer sí, ya está haciendo daño. De chiquitita. De chiquita. Ahí vemos otro allí. Se cayó. Uy, se cayó. Él nunca baja a buscarla. Y viste que dicen que los artistas tienen que disimular. El show debe continuar. Mira, ¿no? Pobre. Cuidado, ay, ay, cuidado, ay, cuidado. Golpazo, te digo. Pero amigo, en serio. Y él no sé cómo no va. Es un caballero. Un caballero. No, pero más allá, caballero de empatía, se cayó, se golpeó. Ah, esto ah, es un maestro. Yo te lo mandé. ¿La vieron? Sí, no, es muy capo. Es un brasileño. Viene de Brasil este tipo. Escucha. Às 4 horas da tarde, essa vai pro Caio. Ó, dança. Aí no que atrás ele hace el ritmo. Mira. Una ladera tiene. Hay un video que también es muy viejo de un amigo que carga una heladera en la bicicleta. Que se la va acomodando, no, se la va acomodando. Tiene muchos años ese video. Y ese vos pensás que se va a caer, pero no, chico. Mira. Es un pasillo. Y sigue bailando. Ahí está. Toma. Ah, ya está, amigo. Ya está, amigo. La alegría es brasilera. Sí. Y sigue, y llega destino no, pero sana y salva. Esto es muy bueno, esto hasta parece argentino. Uno sí, bailando y llevando la idea y los otros dos acompañando al lado. O sea, y cantando, ¿no? Viste, alentando. O sea, el tipo es un maestro. Yo ahí dije, no son muy pesadas las heladeras modernas. Sí, el tema no, del motor. No. Está bien, hay que llevarlo. Hay que, no, hay no, que, nada, no, hay no, que calzarla bien por el tema del motor. Y la espalda, chico. Mira, ahí va, ahí va. Los otros ni a ti nada va a ayudar, nada, ¿eh? Bueno, pero llegó a destino, por suerte está en salva. Yo te digo, soy la que la compré, me da miedo. Cuidado, temblás, ¿no? Cuidado. Ay, ay, cuidado. No. Qué enganchó en el palo. Sale. ¿Cómo se frena esto? Pobre, no hay forma. ¿Cómo se frena esto, por Dios? Quedó atrapado. Y vienen de atrás, ¿Y eso? Ah, claro, porque es como... Son los palos esos que se tiran. Ah, pero es como una aerosilla, pero claro. Que te trasladan hacia arriba. Claro, y quedó atrapado ahí. Bueno, ¿esto es en serio esto? Esto, yo creo que ¿Se calienta en serio el amigo 11? Sí, Luciano. ¿Los Rockets? Es como que viste que los animales te agarran de punto y creo que a alguien que se enoja. Ah, le arruinó la cerveza. Peor bueno. Se la hace. Mirá.
Para mí se nos ve en serio el 11. ¿Esto es un equipo, un partido de qué? ¿De será de béisbol? No, es la mascota de los Spurs. Rockets. Ah. Los Houston Rockets. ¿No es la mascota de los Spurs? Sí, sí. No, los Utah Jazz. De Utah, nada que ver. Los Houston. Pero aparentemente... Ah, lo que respiró, viste, la pensó. Ah, sí, la pensó, sí, como... La pensó, claro, sí. Por la camiseta de los Houston Rockets. Y un poco te da bronca también, qué sé yo, ¿viste? Le arruinó el disfraz. Le arruinó el disfraz y se enojó. Y quería, viste, pelearlo. Me gusta porque en Estados Unidos nadie se mete a defender, nada. Nada. Y ahí casi que se van a las manos, ¿no? Le tiró agua de pie. Se enojó el señor. Se enojó y él se va a retirar a la cancha. Hacer su trabajo. Claro. Y un drama. Esta es la ardilla que actúa. Vamos a mirar. Con atención. Mira. A ver. Música de ficción. Sí. Mira, mira. ¿No la vieron? Mira. ¿No? Mira. Chico, hace como que fallece, que la mata la escoba. Mira, mira. Mira, Chusmea. ¿Qué pasa acá? Ahí vio. ¿Y otra vez? ¿Otra vez? Te queda ahí, viste, una cosa extraña, de verdad. Lo filmaron, esto se viralizó. Y sigue ahí dura. No se sabe por qué hace esto, es algo muy extraño. Es como Polvi en el teatro. Pero la gente le pone, se merece el Oscar, la mejor actuación. Bueno, sí, y quedó ahí. Che. Mejor que mucho. Pieza. Y se levanta, mira, ¿no? Es como que mira, mira. Y vuelve a Claro, son esa especie que usan esa condición como para saltar de los árboles, claro, y planear, ¿no? Sí, no, es sabido. No. Este no actuó nada, le pasó. Ay, no. Pero igual eso es una mala idea, chicos. No, totalmente. Pésima idea. No lo hagan en sus hogares. Mirá. Aparte todo mojado, en un... No. Golpazo. Yo te digo que duele eso un par de días, ¿eh? No, no es de... lo agarra. ¿Le da cuerda? ¿Le da cuerda? ¿Tú qué? Chicos. Viste que hay perros que hacen eso. Se buscan la cola. No sí. Todos, pero algunos lo hacen. Sí, un ovejero. Y con las luces. Y con las luces. Onda boliche. Ahí está. Y este Simón Marino es mi perro. Chocándose la puerta, pobrecito. Sí. Puertas de vidrio que no son muy visibles a veces. Ah, pero el perrito sí. No. No hay freno, ¿viste? No. En ningún momento atina a frenar. Bueno, miércoles de TikTok, esto ha sido todo por hoy. ¿Les gustó? Ah, con Acti también, ¿eh? Un girito. Ya se incorporó al horóscopo y a los TikTok. El horóscopo y TikTok. Muy bien. Saludamos al señor Marcelo Pablo Asís nuevamente en las calles de la ciudad de Morteros en este día gris. Marcelo, se fue el sol, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, un poquito, mirá, mostrar el sol, un poquito, ahí está. Para notar que han fallado nuevamente, porque yo los escuché en el transcurso de la mañana que dijeron que iba a llover. No, está el sol. Pero bueno, chicos, ya para ir cerrando, vamos a ampliar después en N50 esta información que se brindaba a través de la Departamental San Justo, que de alguna manera llamaba la atención también la carátula, o lo que es, o ha sido la denuncia, que es allanamiento positivo, denuncia formulada. Esto ocurrió el pasado 5 de junio, sí, cuando una joven, bueno, abrió el portón de su casa, salieron dos perros, que en principio, bueno, uno de ellos habría mordido a otro pequeño, un vecino salió, apuñaló a uno de estos perros e hirió a otro. Intervino la policía en esta situación, realizando un operativo en una vivienda, secuestrando el cuchillo con el que habrían agredido a uno de estos perros. Así que bueno, vamos a estar ampliando la información solamente en N50. Hemos estado en contacto también con el titular para conocer un poco más respecto a lo que es denuncia formulada, porque en muchas situaciones nos encontramos ahora con infracción al Código de Convivencia Ciudadana, en esta oportunidad allanamiento positivo, denuncia formulada, como así también de las personas que estaban detenidas aquí en nuestra ciudad, tres han sido derivadas al servicio penitenciario de San Francisco, ¿sí? Y alojados aquí en la comisaría local quedan dos personas, un hombre y una mujer. Bien, Marcelo, bueno, a mí me pareció bastante escueto, como siempre, el parte, ¿no? Y hasta llegó con 24 horas posterior a lo que el hecho sucedido. Después llega después de que se da el allanamiento, no cuando se da la denuncia o cuando surge el caso. Y no sé si hubo Bueno, es claro. Sí, si hubo antecedentes no, previos. No, esa fue mi consulta. Claro.
Esa fue mi consulta en lo que tiene que ver con a qué se le denomina la denuncia formulada. Bueno, la denuncia formulada tiene que ver cuando una persona o un damnificado o damnificada se acerca a la comisaría local para erradicar la denuncia correspondiente sin intervención previa al lugar del hecho por parte de los efectivos policiales. Por tal motivo, en ese instante, cuando toman conocimiento, es a través de esta denuncia y realizan este allanamiento positivo para secuestrar e interiorizarse de lo ocurrido en este sector de la ciudad. Por eso mismo, se concreta el allanamiento una vez que se radica la denuncia en la comisaría local. Bien. Marcelo, ¿algo más para aportar de algún dato policial? Desde aquí, nada más. Seguramente mañana con mucha más información, chicos. Marcelo, averigüe. Creo que, o no sé si lo dijeron en el noticiero, si no pido disculpas. Hay dos casos activos de dengue en la ciudad de Morteros y uno de Chikungunya. Y los dos casos de dengue se fueron registrados en Barrio Urquiza. No sé el de Chikungunya. Sí. Sí, habíamos consultado cuál era la situación aquí en nuestra ciudad y nos habían informado respecto a esta situación, sí. Bien. Ojalá que termine una vez por todas también y que no aparezca ninguna nueva enfermedad. Todo depende mucho de esta temperatura que estamos teniendo totalmente atípica, donde, como decía, más allá que le erramos bastante el pronóstico nosotros, y vos lo haces saber, 28 para mañana, 28 para el viernes, o sea, recién la semana próxima vendrán los fríos y las temperaturas bajas en cuanto a las mínimas, ¿no? Sí, en las elecciones municipales, mucho frío. Mucho. 11 la máxima, mínima la 3. 3 la mínima, en principio. Así que bueno, abrigarse bien para ir a votar, a no enfermarse. Gracias. Que vayan todos a votar así después. Nadie se enoja con los números. Bien, gracias Marcelo. Seguramente estaremos haciendo un gran trabajo nosotros también en este domingo de elecciones. Abrazo grande. A ustedes. Allí Parzala. No dejó la duda, perdón, de que si era pariente de Taylor Swift, de alguno de los empresarios Swift. Ay, Coto mandó un par de capturas. Pero viste que Marcelo dijo, voy a ponerme a investigar, dijo. Así y bueno, que, bueno, dale un par de horas más. Pero los chicos de arriba también estuvieron investigando. No es pariente, aparentemente, de ningún Swift. Pero sí va a estar en Argentina el 9, el 10 y el 11 de noviembre en el estadio River Plate. Soy sincero, no la conocía. Bueno, ¿qué pasa? Mira, ganó 10 premios Grammy. Yo la tengo, este tema, por ejemplo. Hay muchos temas que son famosos. Por ahí no sabés qué es ella. Pero es muy famosa, es mega famosa. Se hace viral cada vez que la nombran en Twitter. Tiene muchos fans. Hay gente que ya está acampando para poder conseguir las entradas en el mejor lugar, en realidad, en el estadio. Siempre fue cantante, no fue actriz antes, nada. No, ella cantó música country en un principio y luego pasó al pop. Es muy bonita, canta muy bien, hace unos shows increíbles. Fue catalogada como uno de los mejores shows que hizo en la gira pasada a nivel mundial. Es impresionante todo lo que logra. Ganó 10 premios Grammy, como te decía, y ganó su primer álbum del año Grammy a los 20 años. Ahora tiene 31, 32. Va a estar en México, va a estar en Buenos Aires el 9 y 10, y el 11 se agregó otra función porque se agotaron las entradas en menos de una hora. Río de Janeiro y demás. Aquí vemos los costos, por ejemplo, de cuando va a estar en River, lo que va a salir. Campo delantero, 75 mil pesos, más el servicio de la tarjeta. 40 mil, 85 en platea preferencial, platea alta, va a estar algo de 45 mil. Cibor y media, 50 mil. Tiburí alta 30.000, centenario media 19.000 y la más barata centenario alta visión restringida 16. Llévate los largavistas. Sí, ahí no ves nada, ¿no? No, que queda casi... Paquetes VIP tenés 200, de 150 metros. 150 o 200 metros. Sí. Bueno, ahí tenés un montón de propuestas para poder acceder a la entrada. Tenés que entrar allí a www.alaccess.com.ar, que es donde se consigue. No, yo no voy a ver a Taylor Swift. No, no soy fanática. Me gustaría más Dua Lipa, Adele, ese tipo más, soy más famosa. Pero increíble furor, fiebre por Taylor Swift. Y viene a la Argentina en noviembre. Saludo al dueño de los clubes. ¿Vamos? Vamos a la cocina. Vamos a la cocina nuevamente. Pará. No se apuren. Ahora sí. Dijo, nos gritaban de arriba. No se apuren. Hay un solo camarero en todo el piso. Pobre, Fede, hace lo que puede. Bueno. Vamos a transformar en un pulpo de cuatro manos. Lo probó Luciana Serafín. Muy bien, muy rico. Casi por estar en vivo probando, ¿no? Lo tuve que pensar, Luci. ¿Qué tal, Luci? ¿Bien? ¿Está rico? Está bien, bueno. Le voy a dedicar este bocado a Mabel. ¿Va a probar hoy? Mi mamá no le gusta.
pero que sea el del Tero sale enterito. ¿Vos te gusta? Mabel. Sí, registrado. Del Tero sale enteritos. ¿Cómo? Y que a Mabel no le gusta, a ella tampoco le gusta. Sí. ¿Y qué dijiste? Del Tero sale enteritos. Ah, no entendí. Comió mucho. Palatro. Le cayó pesado. Estoy hablando en alemán, yo, parece que nadie me está entendiendo. Es uno de los lugares arroz. Escúchate, No. Hay otras cosas que caen más pesadas. Hoy está bien, no te me desmayes. Tranqui. No, tranqui. Otro día estuvo a punto de desmayar. Salió con los pibas. ¿Qué tal? ¿Cuántos maninos? ¿Querés que nos vayamos y volvemos a la una? No, estaba viendo la mostaza. Bien. Es más rico el chinchulín. No comas demasiado, pero... Más rico el chinchulín. Si sabes lo que es New Game. Bueno, nos vamos. Se quedan con Noticias 50. Qué luqueado. Hoy sí, 50 no está. No, se pasa. Me va a hacer... El viernes volvemos. Ah, feliz día. Van a estar los goles del otro. Quiero mandarle un saludo a quien está respondiendo por el día del periodista. Feliz día, Pantalón, en tu primer día. Ah, gracias. Sí. ¿Vos sabés que en el grupo le mandaron más feliz día a Pantalón que a Manino? Nada, se puedo creer. Nos vamos. Chao, hasta mañana. Gracias por estar ahí. El sol.